Bien. Buenas, ahora debería haber sonido. Ahora, ¿qué tal? Hola. Aló, aló, aló. Hola. ¿Ahora sí? Ahí está, ¿no se escuchan bien? Bárbaro. Bueno. ¿Algún anuncio? Ningún anuncio. Estamos por empezar la segunda sesión de la aventura. Estamos de nuevo todos muy nerviosos, creo. Y Excepto. tenemos un anuncio, se viene nuestro cumpleaños. Cierto. Lo vamos a seguir anunciando hasta que sea el cumpleaños. Nuestro cumpleaños es la semana que viene, de hecho, el miércoles de la semana que viene. Vamos a hacer un stream con Bachi y con Luciana, así que pueden pasar a saludar. Y ese es todo, son todos los anuncios que tenemos. Hoy parece que configuramos todo antes, así que vamos a poder jugar un rato más y vamos a empezar más temprano, ahora. Antes de empezar, tenemos que agradecerles de nuevo mucho a todas las personas que se encargaron de la producción del stream, que son Bachi, que hizo todos los videos. Bien ahí, gracias Bachi. Kovas, que nos hizo el overlay para jugar, que está buenísimo. Y Grande Max, Cobas. que hizo la música. Si quieren escuchar más música de Max, existe el lugar. Ahora Max, Exactamente. si lo querés compartir por el chat, mejor. Dale. Sí, bueno, más que nada nos pueden chequear como Omelette de Fromage. Ahí le paso el nombre, literalmente así, por Spotify. Me pueden seguir en Instagram como Omelette de Fromage. Y para los que quieran comprar el último y el primer EP que sacamos, se llama No Tan EP, lo pueden llegar a escuchar, de hecho gratuitamente también acá en Bandcamp, pero por si quieren atribuir y darnos una ayudita, vienen de primera. Creo que tenés bloqueado compartir links. Eso no sé si es algo que lo puede A ver. habilitar León. Sí, eso se ve desde Twitch, las configuraciones que tenemos. Bien, pásamelo a mí entonces, yo debería poder compartirlo. Okay. Y bueno, este lunes el EP lo sacamos hace más o menos 3 semanas y no conformes con eso, ya estamos por sacar un nuevo tema este lunes que viene. Lo van a poder chequear en las cuentas de Instagram. ¿Dónde estás, León? No te estoy viendo. Mira, ahora estás. Andiamo. Bien. Posta, nadie mod. Nadie es mod. Estamos aprendiendo. Ahora les comparto el link de la música de Max. Pero les voy a dejar la intro. La vamos a dejar un par de veces porque es cortita y a la gente le gustó, así que disfrútenla. Está en cumbia. Si probás poniendo datos como yo. Buenas, estamos Hey. con el overlay. Como ¿Cómo ven, andás? todavía hay desperfectos, pero ya lo estamos solucionando. Se escucha bien, se ve bien. Ahí. Escucharte se te escucha, Max. Mientras. Vamos a empezar con la musiquita.
Por la duda sigan hablando así Sí, veo sí, el sí, sí. Twitter. La canto tomando. Me puse música como para. Acá están Sí, es que diciendo me que escucha. falta el poderoso Cal. Parece que vos no nos escuchás Se a nosotros. escucha muy mal. No, creo que Max no se escucha. La gente nos escucha a nosotros hablar o Recién están ahora todos los estoy. muteados. Ahí va, ahí nos escucho. ¿Leons? ¿Qué? Sí, nos escuchan todos. ¿Estamos muteados No, no, nosotros? no. Ah, Nos ok. escuchan todos. Bien. ¿Estamos Solo todos? para saber. Ahí apareciste, Max. Bien, bien, Vamos. bien. Cool. Bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen de la sesión anterior para cualquiera que no haya estado. ¿Quieren hacerlo? Si quieren empiezo. Dale. Dale. Creo que habíamos empezado con Kaiden, que bajaba de una carreta, iba hasta su casa, buscaba unas cosas y lo más importante era que tenía una carta de un tal Capitán Manrel, así que fue a buscarlo al puerto y ahí lo que hizo fue contactar a... No me acuerdo cómo se llamaba, el enano, pero creo que era un enano y que no tenía memoria. Y le dijo que lo podía encontrar en el puerto 16. Y sin preguntar más nada, Kaiden fue directo al puerto 16. Y ahí encuentra a una persona bastante pulcra, otra no tanto, con un tricornio de sombrero, que es súper medio apariencia pirata. Y se le acercan y uno era el Capitán Marrel y le presenta. Creo que era el oficial, Sonrisas, un chabón con una mandíbula bastante destacable en su cara y con piercings por todos lados. Y le dice sin mucho a más vuelta y que tenían que ir a buscar a la tripulación. Así que Kaiden lo sigue. Y van a buscar a la tripulación a una parte abandonada del puerto que tenía como reputación de embrujada. Y ahí se encuentra, eran cuatro pescadores, creo que eran cuatro pescadores. Sí. Y creo que ahí aparecen los Brooms, va, que estaban en la poderosa jaula. Sí, la mejor jaula construida en la historia de la humanidad entera. Nunca jamás se había visto una jaula más perfecta y más poderosa. Era una obra de arte esa jaula. Una belleza increíble. De la Vines ingeniería. lamentará toda su vida el día que dejó esa jaula atrás. Señora Jaula, don Julia Jaula. Jaula, JJ. Sí. Y creo que después ahí directamente lo que hicimos fue pelear, porque Kai dejó un momento solo al Capitán Manrel, no sé qué les dijo a los pescadores. Los pescadores se enojaron, así que Kaiden estaba cerca de los Brooms y les tuvo que pasar la bolsa con sus cosas. Y creo que ahí agarraron sus Sí. cosas. Y ahí fue cuando Cal pudo liberarnos de la jaula. No, logré abrir la cerradura, porque la cerradura no era tan buena como la jaula. Evidentemente. Bien. Así que decidimos escabullirnos entre la Genial. gente usando la infalible estrategia de dos grunge abajo de un sobre todo. Pero esta vez fue la capa. Fue una capa que quedó toda pegoteada con baba venenosa por adentro. Úsala cuando quieras. Y podíamos elegir entre el camino largo con poca gente o el camino corto con bocha de gente. Y decimos, vamos por el camino rápido. Bien Nos vio arriesgado. una ñoma que nos empezó a mirar raro porque se veían los pies de Cal por abajo de la capa y dejaba huellitas de rana en la arena. Y nos empezaron a perseguir. Creo que le tiraste charm, ¿no? Un guardia de seguridad. Sí, porque un tiefling me llamó el guardia, empezaron a sonar las campanas y cuando el guardia se acercó, le tiré charm al guardia y por suerte salió bien. Menos mal. Porque hemos tenido unos cuantos unos en la partida anterior. Fue por la poderosa jaula. Sí.
Almighty Jaula. Ah, y después creo que habíamos ido, nos llevó Sonrisas en bote hasta el barco. Sí. Y nos preguntó por el capitán, que no sabemos en qué había quedado. Ah, y como apuñalaron a Kaiden, yo me fui a... Cierto. Que me curen, y ustedes no me acuerdo qué habían hecho ustedes dos con Cal. Fuimos a revisar la bodega. Y ahí vi que todas las herramientas que tenían para arreglar el barco eran dos martillos y un puñado de clavos oxidados y doblados. Y con eso querían que yo repare una vela. Y cucarachas, muchas cucarachas. Cal iba a comerse todas esas cucarachas porque tenía hambre. Y creo que después de ahí llegó el capitán unos minutos después y bueno. Sí, que también se escapó, Dios sabe cómo. Su brillante plan, que era pedir perdón. Conseguir un mecenas. Sí. El único plan de para conseguir un mecenas no es que, bueno, tienen que ir a hacer su arte. No, ustedes son ranas y hablan. Vayan y párense, van a conseguir dinero seguro. Ese optimismo ciego que tiene este tipo, por Dios. Así que creo que terminaron siendo Baggins, el carpintero. Cal, sí. el que junta la... El llevador de baldes. El llevador de baldes oficial. Y caigan el navegante porque no tienen navegante. No tenían navegante. Y es como... ¡Navegante! Ay. No, terrible. Bueno, algo así fue. Como para agregar un poquito, el plan del capitán consiste en una ruta marítima comerciante en la que si empezás con poco dinero y la recorres bien y a tiempo... se llenan de oro y se hacen millonarios, o por lo menos eso es lo que cree él. Para lograr esto, tiene un barco en mal estado, una tripulación muy chiquita, y un mapa que no sabe leer en un libro que no entiende. Pero está muy contento con todo esto. Max, ¿nos escuchás? Sé que Max está teniendo problemas con el Discord. Mientras tanto, después de jugar hoy, esta partida la van a poder volver a ver en YouTube a partir del viernes que viene en nuestro canal. Bueno, la vamos a compartir con todos, por todos lados, como siempre. ¿Ahí me escuchan? ¿Escucharte? ¿Te escuchamos? Sí. ¿Escuchan el eco, hola, de hola. Bachi? Sí. El internet está fluctuando. Algo que podemos solucionar esta semana, o por lo menos creemos que podemos solucionar, es el tema del eco. Porque sí, se les escucha con eco. Ah, sí, no. Ahí estoy hablando, no sé si es muy bajo o alto. Crap, entonces lo intentamos. Ahí. Yo te escucho bien. Voy a configurar de nuevo el tema del eco. Hola, hola. A ver, Bachola. A ver si hay una cámara. Hola, hola, hola. Ahí ni siquiera la escucho hablar. A ver. Vamos a ver si sí. Ahí anda. Bueno, espero que se escuche sin eco, Bach. Vamos a esperar a que Max solucione claro, el internet. Lo escucho, León. Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho. Sí. Entonces... tal vez tenga que gritar más fuerte yo todo el tiempo. Pero bueno, espero que se escuche por lo menos. ¿Se escucha ahí? Sí, pero bajito. Ah, estos problemas. Yo los estoy escuchando todos entrecortados. Nosotros te escuchamos, Max, como que vas y volvés. Y eso que tenemos mal. Conexión a internet. Sí, eso que estamos viendo. Imagínate si tuviésemos una conexión mala como tiene mi viejo, que tiene un mega. A mí se me escucha bien, ¿no? ¿Ahora? Bien. Bien. A ver... desconecta la cámara. Sí, y yo a vos te escucho bien. Siempre funciona. Bueno, me parece que lo que... sí, ya lo hice como un millón de veces mientras estábamos haciendo el resumen. Claro. Literal. Vamos a... así que...
Vamos a ver si agarra. Vamos a conectar el micrófono un poquito. ¿No puede de último usar el celu como cámara web? Creo que es lo que está haciendo. No, pero o sea, como lo estamos usando con Batch, el celular. Literalmente teniendo el Discord abierto. Bien. ¿Qué les parece si mandamos el ya volvemos? Solucionamos esto una vez más y arrancamos. Ya volvemos. Dale. Genial. Entonces estás como estamos nosotras. Hola. Genial. Entonces estás como estamos nosotras. ¿Sí? Hola, Max. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Entonces... ¿Estamos entonces? Ahí no te escucho. Hola, hola. Sí, se escucha. Yo a Max no lo escucho. Escuché un solo hola de todos los cinco que dijo. Tal vez lo tenés muy bajo, Max. No, porque escucho un hola fuerte y después los labios moverse y nada más. Vamos a mandar de nuevo. Ahí lo estoy escuchando cantar. Yo no. A ver, Max, habla, tira una frase. Si es mi internet, si es mi internet, no hay nada que pueda hacer al respecto. Hola. Ya volvemos, chicos, ya volvemos.
Hay un emoji de dedos cruzados. Está la intro. Ya no. Okay. ¿Se nos ve ahora? Ahora se nos debería ver y escuchar. Buenísimo. Bien. Esta vez nos tardó unos minutos menos empezar. Por favor, confírmenos si se escucha bien a todos. Perfecto. Ahí lo. Bien. Por ahora se escucha, me gusta la fe. Sí, gracias. Por ahora. Genial. Bien. Es el voto de confianza. Vamos a empezar. Max, deja de jugar a las estatuas. No estás jugando a las estatuas. Ah, sí, ahí está. Bien. No sé, con Max nunca se sabe. Le gusta hacer eso. Estás ahí, Max, ¿no? No sé, ya. Está muy okay. Raro. Otra vez. No, ¿por qué nos hace esto? Otra vez está. ¿Lo estás viendo? Si desconectas la cámara y dejas el audio nada más. Si desconectas la cámara y dejas el audio nada más. Bien. No vamos a mandar, ya volvemos. Vamos a esperar a que Max se le solucione. Mientras tanto, recuerden que el miércoles que viene es el cumpleaños de la taberna. Cumplimos 2 años. Uh-huh. Sí. El primero no lo festejamos porque nos dimos cuenta unos 4 meses más tarde que habíamos cumplido 2 años. Y nos dio pena. Sí, qué mal. Estuvo mal. Pero esta vez nos acordamos. Y vamos a hacer el stream junto a Bachi y a Luciana. Va a ser el miércoles porque es 19, justo nuestro cumpleaños. Si quieren pasar a saludar y a preguntar cosas. La idea es que no sea tan un stream de DM responde, sino más bien algo más relajado sobre el canal y festejar un rato entre nosotros. Sí, más la taberna responde que el DM responde. Claro, tal cual. Cosa de que Bachi y yo podamos participar. Yo no sé nada de reglas. No menos. Pa, bueno. Sé calcular la dificultad de combate. Te puedo leer la regla del combate montado. No, la jaula no habla. El momento que ella hable, se rompen los oídos de cualquier persona que escuche su voz. Se rompe la cuarta pared. Sí, no. Y se cae bajo el techo, no, imagínate. 3 paredes no te lo bancan. Ah, para el miércoles. Ahí los escucho bien, los veo bien. Bien. Genial. ¿Cómo? ¿Querés arriesgar a poner la cámara? ¿Qué decías, Bachi? Torta. Ah, sí. Y ya te estoy escuchando. La torta es una mentira. Así que. Me parece que no conviene. Bueno, ¿querés que jugar así? Creo que va a ser lo mejor. Max. Max, ¿querés venirte a casa? Saben que nosotros arrancamos a configurar todo a las 6 de la tarde. Empezamos a streamear a las 7, pero arrancamos a las 6. Y para las 6 y media ya estaba todo andando, todo bien. Todas las cámaras, los micrófonos, los audios. Uy, escribí una T de más. Todavía no empezamos, lamentablemente. Ya vamos a empezar. Ah, no, Max tiene PC de escritorio. Claro. No podemos hacer LAN party. Igual si yo tuve que apagar el wifi en el celu. Sí.
¿Me oyen? Te escuchamos, te sentimos. Bueno, ahí también los veo. Ahí al menos los veo bien. A ver. Tucu, 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 tucu. Bueno. Sigan hablando para ver si los escucho. Ok. Tiren en el chat alternativas a Discord para hacer esto. Sí. Sí, buena idea. Así vemos. Sí. Google Chat. Porque chat. Teams no podemos usarlo porque es para empresas. Skype, no sé qué tan bueno sea. Zoom hay que pagar. Había una de Google. ¿Cómo era la de Google? Google Chat, Google Plus. No. Hangout. Hangout. Google. Sí. Sí. TeamSpeak. Bueno, al menos los escucho. Google Meet. Escucho bien ahora. Bueno. No los conozco. Meet, al parecer hay otra que es solo Meet. No la conozco. ¿Querés jugar así, Max? Si lo hacen por privado en vez de la taberna, a veces funciona. Prefiero jugar así a no jugar. Ah. Varias personas recomiendan Google Meet. Bueno, podemos probar la próxima. ¿Podemos no sé probar, si para probarlo ahora. Podemos probar también hacer una llamada entre nosotros, a ver si funciona. En vez de a través del canal de... Sí, si nos dan yo voy revisando 5 minutos, yo... arreglo todo el overlay. De última nos quedamos nosotras dos acá. Las tengo que llamar. Mientras vos configurás eso. Ah, no sé ni qué llamar. Eso es el único problema. Vamos a dejar el llamar a una. Llamá a una de última y que quede la otra. Videollamadas premium.
Bien. Hola. Ahora. Avisen si se escucha bien. I will do. No pudimos Hola. solucionar la cámara de Max, así que Ah, vamos a jugar con el audio de Max. Por lo menos y a... con esa cara de en enano. enano con Enano corazones en los enamorado. ojos. Bien. Entonces vamos a hacer nuevamente un resumen rápido. Kaiden llegó al Grisol, un mercado gigante, que es un puerto donde hay un montón de mercaderes y demás. Con una sola misión, encontrarse con el capitán Mantrell. Dio unas vueltas en el Grisol y lo encontró. El capitán estaba apurado y le pidió que la acompañe. Fueron rápidamente por unos pasajes medio extraños hasta una parte del puerto medio alejada. Ahí se encontraron con unos pescadores que estaban vendiendo o estaban admirando una jaula con dos ranas, dos grunts, Luciana y Max respectivamente, que estaban discutiendo precios, estaban tratando de ver quién compraba qué, qué y cómo, cuando al parecer el capitán hizo algo y empezó la pelea. Combatieron contra los pescadores, Caín tiró sus saetas de fuego, ¿cómo era? Descarga de fuego. Y Cal asestó un golpe a otro y lograron escapar. De ahí tuvieron que hacer una pequeña misión de sigilo, pasando entre toda la gente del pueblo en la plena luz del día, porque son dos grunts, son dos ranas de 40 centímetros más o menos. Y todo venía bien hasta que llegaron a la playa, porque ahí se podían ver las marcas en la arena que dejaba Cal con sus patitas. Alertaron a los guardias, un guardia se les acercó, Kaiden rápidamente usó el hechizo Charm o Encantar Persona, creo que es, no, algo así. Y se hizo amiga del guardia, son amigos hace mucho tiempo al parecer, el guardia disipó la situación rápido y los dejó pasar hacia el bote. En el bote los esperaba Sonrisas, el oficial del Capitán Manrel, el cual los llevó al barco. En el barco se presentaron con toda la tripulación, que... La tripulación son pocos. Estaba el capitán, Sonrisas. Hay una Dragonborn que se llama Viarliana. Y Shurroel, que es una semielfa que al parecer es la cocinera y la médica del barco. Porque le trató la herida a Kaiden que tuvo, que se generó en la pelea. Mientras tanto, Sonrisas acompañó a los Grunks a la parte de abajo del barco a buscar comida y herramientas. Consiguieron las dos. Dos martillos. Y un par de clavos rotos como herramientas y cucarachas que había en la caja de las herramientas. Yo le diría que conseguimos las dos. Bueno, en espíritu, consiguieron las dos. Después de eso, subieron todos a lo que vendría a ser la cocina del barco y el capitán les contó su plan, que es seguir una ruta mercante que al parecer promete riquezas enormes y el mundo y un montón de cosas más. Entonces... Les ofreció unirse a las tres personas nuevas en el barco. Cada uno aceptó en base a las habilidades que tiene. Kaiden va a ser la navegante del barco. La carpintera, perdón, el carpintero va a ser Baggins. Y Cal va a ser la persona que mueve los baldes. Al parecer, de a dos a la vez. Exactamente. Después de que. Voy a ti. Después de que se aceptaron. Como tripulación oficial, el capitán les dio la primera misión y es el primer destino de este recorrido, que es Isla Reino. Queda inmediatamente enfrente del Crisol, está muy cerca y ahí tienen que ir. El objetivo, perdón, los objetivos son dos. El capitán tiene que ir a pedir perdón porque los pescadores con los que se enfrentó el grupo al parecer trabajaban para alguien más importante. Y además tiene que conseguir alguien que les dé mucho, mucho oro porque... No tienen plata para empezar el viaje. No solo no tienen plata, sino que la tripulación es poca y el barco está en condiciones mejorables, ¿no? Por no usar otra palabra. Así que desde acá empezamos. Después de del discurso, perdón, después del discurso del capitán enérgico y optimista como es él, todos saben hacia dónde se dirigen. Miran por la ventana y es allá, a la isla Reino. El sol está cayendo en el mundo y el barco empieza su rumbo.
Va muy lento el barco. Tal vez por los agujeros en las velas, tal vez porque no hay nadie realmente llevándolo bien. Tampoco tiene que ir muy lejos. El capitán se va al timonel y cada uno del resto de la tripulación se va a sus lugares. ¿Ustedes qué van a hacer? Bien, Baggins quiere arreglar algo, lo que sea, solamente tiene dos martillos, así que probablemente se ponga a clavar todas las tablas sueltas que vea, Bien. en especial las del fondo. Recuerden que el capitán tiene un libro extraño y ahí adentro también les mostró un mapa. Este libro él lo cerró y se lo guardó. Baggins va con dos martillos, uno en cada mano, a ver qué puede arreglar. Dual wielding. Dual wielding martillo. ¿Los demás? ¿El capitán para dónde se fue? El capitán está en el timón. Bien, voy a saludar. Bien. Cal se va a acercar a un par de, ¿cómo se llama? Un par de baldes grandes y los va a mover. Voy a ir en dirección, lo veo a sonrisas. Sí. Sonrisa está encubierta. Ya está sentado Bueno. en cubierta, sin hacer mucho, digamos. Agarrado así de una de las sogas que cae de una vela y mirando el horizonte. Me acerco Te mira. Bien a... ahí. Sonrisas. Sí, ya traje estos dos baldes. Es que... ¿necesitan algo más? ¿De qué te ríes? Sonrisas. No, no, mirá, sentate. No hay que hacer más nada ahora, ¿eh? Pero este barco se viene abajo. Y Hay que mira, tira un poco de la soga. seguir De trabajando la soga esa que estaba él agarrando. Tira un poco y se cae la soga. Tenés razón, ¿eh? él. Sí. Mirá. ¿Quién es el encargado? ¿Por qué no va a hablar con el carpintero? Es uno chiquitito, así como vos. Sí. Allá está, mirá. Vinimos juntos, sí. Se ríe. Bueno, ha sido de mucha ayuda. Aquí tienes esos baldes, haz lo que quieras con ellos. Muchas gracias. ¿Los baldes tienen agua? Tiene agua, sí. Mete un pie en cada balde. Ok. Me acerco, voy camino a dirección a Baggins. Vayne, lo encontrás mirando los dos martillos y tratando de saber qué hace. Baggins, está complicado. ¿Qué está Sí, pasando? querida prima. ¿Qué mira? Tengo que arreglar este barco y lo único que tengo es esto. No hay ni siquiera un solo clavo. En realidad hay medio clavo. Sí. Yo recuerdo una vez en mi familia que te acordarás de mi madre. Sí. Ella, Calia, lo que solía hacer es con madera, hacía unas especies de clavos enormes. Eso te podría ayudar. Clavos de madera. ¿Quién podría pensarlo? ¿Quién podría ¿Baggins? realmente? Clavos de madera para tablas de madera. Podría llegar a ser una buena solución si tuviese un adaptador de desplazamiento de triunviradermas para poder ajustarlos al tamaño que necesito, pero no hay madera de sobra, no tengo con qué cortar la madera tampoco. Podría pedirle un cuchillo a la cocinera, pero no creo que tenga cuchillo tampoco. Lo ven a ¿cómo se llama? Cal. A Cal, saca un hacha de una mano. Y se la saca Baggins. Digo, aquí tienes, Baggins, un hacha. Te puede servir. Ha cortado muchas cabezas y muchas piernas. Perfecto, debería estar afilado entonces.
Sí, lo está. Podemos probarlo con alguna. Sí. Go on. Mientras tanto, Kaiden, llegas con el capitán. Está ahí sacándose un pañuelo de la nariz todo ensangrentado. Sí, 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 está solo. No te escucho, Bachi. ¿Me escuchan ahí? No. ¿Estás muteada? No, no debería. Te perdimos el audio, Bachi. ¿Y yo no estás muteada? ¿Ahora se escucha? No. Ustedes la... Mientras tanto vamos a seguir con ustedes. La audiencia escucha a Bachi, yo no escucho a Bachi. ¿Cómo están, puede ser ahí están eso? Diciendo que se le escucha pero muy bajito. Yo le subí el volumen al máximo a ella. Ah, pero yo no la escuchaba directamente. Está bien. Ya vamos a solucionar todos estos problemas de micrófono. Mientras sí. Tanto sigan en Baggins y Cal. Tenés un hacha ahora además de dos martillos. ¿Cuál es tu problema? Se la escuchaba por el micrófono de Leo. Explícate. Bueno, lo que va a hacer Baggins es empezar a mirar a su alrededor, tratando de encontrar maderas que sobren, que no sean indispensables para poder cortarlas y hacer las uñas que mencionó Cal. Bueno, te pones a buscar. A ver, es probable que también mire muebles, porque... Buena idea. El barco tiene prioridad a una silla. Bachi habla, a ver. ¿Ahí se escucha si hablo? Sí, te escucho. No sé por qué se desconectó. Porque no toqué nada. Es la jaula. Sí, es la jaula vengativa. Probablemente. La jaula vengativa. Bueno, Kaiden llega con el capitán que está parado en pose de capitán, sosteniendo el timón y limpiándose la nariz con un pañuelo. Lo miro y me doy vuelta para quedar justo frente a él. Y también pongo una mano sobre el timón. Y le digo, Manred, tengo un par de preguntas para vos. Oh, no. Estás bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás manejando el timón si no sabes navegar? Es la primera, la que más dudas me genera. Giro el timón hasta que el barco va en dirección que yo quiero. Kaiden se empieza a reír, o sea, se va a escuchar arriba de toda la cubierta del barco, pero se está muriendo de risa. Apunto con la parte de adelante del barco y giro hasta que vayamos. Frenar es complicado. Por supuesto que sí. No me extraña ahora que lo mencionas. Gracias. Las condiciones del casco. No. Manred, lo miro. Y le apoyo solamente una mano arriba de su mano. No fue un halago y me acerco mucho. No fue un halago. Y me alejo de nuevo. Como que empiezo... Primero, yo voy a decidir si es o no un halago. Y lo va a hacer. Así que, gracias. Tómalo como viene, como quieras y como va, entonces. Tengo cuatro preguntas. Eran dos recién. Ya las pregunté esas. Está bien. Vamos con la primera. Y empiezo a dar vueltas alrededor de él. Mientras las menciono y miro alrededor hablando sinistradamente. Te sigue con los ojos y sentís que el barco empieza a girar. Cuando me doy cuenta de eso, me detengo. Le agarro de la cabeza y lo pongo para que mire el frente, o sea, Isla Reina. No. Vos quieto, le digo, y le toco así la cabeza. Cambiemos de lugar. Te da el timón a vos y él empieza a girar alrededor. No funciona así. Quieto. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cuántas preguntas vamos a responder hoy? Tenía cuatro para hacerte recién yo. No hice ninguna todavía. Ay, perdón, estoy mareado. Los barcos me marean un poco. Bueno, va otra pregunta más, 5. ¿Cómo puedes ser capitán de un barco si te marean los barcos? Tenés que tener un barco. No funciona así tampoco, Manuel. El capitán tiene que saber navegar la nave.
tiene que saber navegar la nave mejor un poquito que su tripulación. No, tiene que saber dirigirla, más allá de las islas que puede ver. Te lo digo por experiencia, y es poca. Bien, si me decís a mí, por lo menos encontré un navegante. Al parecer alguien que se da cuenta de los errores de navegación muy rápido. Así que gracias. Mirá, yo también voy a decir gracias a mí mismo. De nada. Marrel, vamos al grano. Sí. ¿Qué fue lo que le dijiste a los pescadores cuando te dejé solo? Que empezaron a pegarte. Que no... Estaba todo bien, te dejé solo un momento, me doy vuelta y te están pegando. Que no tenían derecho a vender a ninguna criatura enjaulada. Menos unas que hablan. Y mejor que ellos. Bien, eso que dijiste, cuando vayas a pedir perdón, no lo vas a repetir, ¿bien? No te preocupes, estoy preparado. Mete la mano en su chaleco y saca una carta. Te muestra. ¿Qué dice esa carta? Lees rápidamente parece un perdón, o sea, está pidiendo disculpas, pero es demasiado formal, estás como muy estructurado. Me funcionó siempre. Es la misma carta para todos tus casos. No todos. A veces improviso. Te creo, no estás mintiendo sobre. Dijiste que ibas a hablar con un representante del gremio de pescadores. Así es. ¿Sabés quién es? ¿Sabés sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Cómo se llama? Ah, Rodolfo. Hablo con él seguido. Hacemos negocios. O sea que no va a tener problema en que le pidas perdón y no va a pedir absolutamente más nada. No, no sé. Espero que no. ¿Qué decís vos? Si yo fuera Rodolfo, pediría muchas cosas. Vamos a hacer lo mejor que podamos, entonces. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo te enteraste de los Grooms? ¿Por qué querías a los Grooms como tripulación? Baja un poquito, capitán. Se apoya en uno de los... De los barriles que hay por ahí. Bien. Conozco a algunos capitanes piratas. Uno de ellos me dijo, me mandó un mensaje, que tenía dos grunks que estaban dispuestos a escaparse de la jungla. Entonces yo pensé, si llegan a tiempo y se unen a mi tripulación, va a haber una parte del recorrido de los vientos de oro que va a ser más rápida, o por lo menos más segura, porque en los mares del norte es donde los grunks acechan a los barcos. Por eso hay poca gente allá. Ahora, si tenemos a dos grunks, va a ser mejor. Van a poder parlamentar por nosotros o generar alguna suerte de peaje. Hacer su magia grunk. Si se fueron de los grunks, parecen grunks renegados. Y dudo que puedan parlamentar por nosotros. Pero algo van a poder hacer, nos van a poder ayudar a maniobrar contra los de ellos. Por supuesto que sí, uno ya levanta baldes y el otro mira y busca a Baggins con la mirada y veo que está intentando arreglar una sola. Y otro busca cosas en el piso. Baggins está rompiendo una mesa de hachazos. Me corrijo. Está rompiendo los pocos muebles que tiene el barco. Ya sé que tenemos poco. Ya lo sé, pero de eso se trata en los vientos de oro. De empezar con un poco y después. ¿Sabes cuántas mesas vamos a tener después? Ya ninguna. No importan las mesas. Bien. Voy a hacer un trato con vos. Y vas a tener que decir que sí. Te lo voy a explicar y te va a gustar. Ay, qué bien. Si vos necesitas que consigamos un mecenas. Sí. Supongo que tenés alguna información o tenés alguien en mente. Dos. Bien, perfecto. Ahora te voy a pedir esa información. Ajá. Necesito acceso al libro. ¿Qué? Necesito acceso al libro. Ah, sí, está abajo. Perfecto. En cualquier momento que yo lo necesite. Sí. Bien. ¿Se abre con agua? ¿Con agua salada? Uh-huh. ¿Solo con agua salada? No probé con otro agua. Ok, está bien.
¿qué sabe hacer la tripulación? O sea, me refiero a... ¿Tienen habilidades más allá de las que vos dijiste? Sí. Estoy seguro que sí. ¿Como cuáles? No que supongas, sino que sepas. Uf, bueno, no es mi lugar para contarlo, pero... Sonrisas estuvo unos años con un grupo de piratas haciendo piratería. Vidarleana es una gran guerrera. Ella sabe pelear. Tiene un problema con bajar a tierra, así que generalmente se queda en el barco. Y Shurruel cocina muy bien. Y eso es todo. ¿Quién lleva cuenta de las cosas que hay en el barco? ¿Surreel? ¿Yerliana? ¿O Sonrisas? Vos no te pregunto porque bueno. ¿Cuenta de las cosas que hay en el barco? Las existencias, las provisiones. Esperen un segundo. Pausa. Está tirando error roll 20. No sé si ven, pero aparece un cartel rojo. ¿Me estás cargando? ¿No? ¿Dónde? No, a mí no. Sí, yo lo veo. No, pero si no, todavía. A ver, ahí estoy actualizando por los dos. Para mí que se me quedó tildado de antes. Ahí estoy entrando. Me too. A ver qué me dice realmente. Ahí está, ahí parece que se arregló. Yo puedo verlo bien, ¿eh? Ah, bueno, genial. Yo recién veía publicidades sobre las luces dinámicas. Claro, sí, yo también. Y antes sí se veía el cartelito rojo, pero no alcanzaba a leerlo. Bien, esperen un segundo que arreglo de nuevo. Ahí está más lindo. En el overlay, ¿cómo se va a ver? Siempre me olvido, ¿la traducción de Wizard es mago o hechicero? Mago. Mago, ok. Me estaban preguntando si eras brujo o maga. Y dije, es maga. Después me quedé pensando si se traducía como mago o hechicero. Vos sos artífice, de hecho. Ya sé. Ah, ok. Preguntan en el chat por Bachi. Clase y raza. Eres mago Harry. Bueno, a ver. Esperemos que no vuelva a tirar error roll 20. Perdón por esa rotura de rol, pero continuemos. ¿Qué le estaba diciendo? Repetí lo último que dijiste. Kaiden quería saber quién de la tripulación llegaba las cuentas, básicamente. Pues yo, sin más. Ah, bien, están escritas en la bitácora del barco. Sí. A eso también voy a necesitar acceso. Bueno, justo empezamos un libro nuevo de bitácoras, así que. ¿Qué hicieron con el viejo? Está por ahí. Ok, bien. Bien, ahora sí, hablemos de la persona a la que tenés que contactar, Miss de Reina. Es de las dos personas, de las dos opciones. ¿Cuál es tu plan? Ir. Pedirles perdón. Esperar que ninguno haya muerto. Y volver. En lo posible. Uf. Va a salir bien, va a salir todo bien. Es importante que salga bien porque mete la mano en su chaleco del otro lado esta vez y saca un disco de metal dorado. ¿Qué hace? Tic, 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 tic. Tenemos que salir mañana para poder llegar a tiempo a la primera isla. ¿A tiempo de qué? A tiempo para el recorrido. ¿No te expliqué esto? Sí, pero no sé que tenemos límite de tiempo. No tenemos límite de tiempo, pero tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos antes de que lleguen las tormentas del sur dentro de unos meses.
Con las tormentas del sur. Uf. Bueno, bien, entonces, Manro, te voy a dejar acá, vos seguís navegando como hacías hace tiempo. Cuando lleguemos, ¿quiénes vamos a ir? Me imagino que yo voy a ir. Vos y los dos grunks. Bien, ok, me parece bien. Vas a tener que tener clases de navegación, te aviso. Gracias. No, porque no sabes nada. Gracias. Kaiden se da media vuelta Bien. y baja de ahí para no cagar. Ahora va. Voy a acelerar un poco. Unas horas más tarde, perdón, 40, una hora más tarde como mucho, llegan a el puerto. La isla Reino es una pequeña versión del Crisol. Hay como muchas casas una al lado de la otra. Se ven callecitas por ahí. Hay edificios un poco más elegantes todos a la vista. Tiene un puente en uno de los lados que se conecta con una isla más chiquita todavía. Las calles las ven iluminadas con antorchas. Hay mucha, mucha menos gente caminando por ahí. Bien, dice el capitán, acercándose a la tripulación encubierta. Este es el plan. Shuruel y yo vamos a ir con los pescadores a pedir perdón. Debería estar todo bien. Si está todo bien, nosotros vamos a poder salir de acá sin problemas. Y si está todo mal, vamos a salir con problemas. Pero vamos a salir, porque tenemos que salir. Mete la mano y mira de nuevo. Mañana temprano. En cuanto a los demás, Sunrisas y Vidarliana se van a quedar en el barco porque alguien tiene que vigilarlo. Y a los demás tienen que ir a buscar a alguien con dinero. Necesitamos mucho dinero. Algo así como unas 2.000, 3.000 monedas de oro. Nuestro primer destino, el primer destino de todos, es una isla de alquimistas. Queda cerca, pero necesitamos comprar muchas cosas porque el segundo destino es una escuela de magia y compran un montón de pociones. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuáles eran los dos contactos que tenías en mente? Bien, hay dos. Primero, llama Horros. Es un gnomo. Está enojado todo el tiempo, pero tiene mucho dinero y negocia un montón de veces conmigo. Lo van a encontrar en una de las casas. Es una casa chiquita. Va a resaltar. Y la segunda es Gaviña. Ella tiene una tienda hace muchos comercios con telas y armaduras o ropa así elegante. Si no, esta isla está llena de gente con dinero. Hay un montón de personas. No sé si saben la historia, pero las personas más importantes del Crisol están acá, no en el Crisol en sí. Así que seguramente, tal vez haya una casa Marala y mira a Kaiden, que tal vez quiera donar una porción para el viaje. Tal vez, ¿no? Eso lo van a arreglar ustedes tres. Es importante lo siguiente, creo que ya se los dijimos. No se permite la violencia, así que por cualquier motivo no se peleen en las calles. Adelante, primo. Tú primero. No, está bien. No entiendo cómo vamos a conseguir este dinero si no es por violencia. Esta era mi misma pregunta. Bien, buena pregunta. Les vamos a ofrecer algo a los mecenas. Podemos ofrecerle algún transporte para algo, tal vez en nuestro propio recorrido. Ellos ya saben qué son los vientos de oro. Esto es algo que se conoce entre todos los mercaderes. Pero esta vez vamos a tener éxito. Esto es importante que se lo remarquen. Gran, gran importancia tiene. También ellos van a ofrecer dinero a cambio de que nosotros transportemos cosas. Tal vez alguno va a querer algo en el puerto, que llevemos manzanas hasta tal puerto. Y lo hacemos. También va a haber un contrato que van a firmar ustedes. Después voy a firmarlo yo, no se preocupen, vamos a estar todos involucrados. Pero ahí en el contrato va a estar todo. Probablemente vamos a tener que darle parte de nuestras ganancias, un porcentaje. No sé cuánto. Pero
a ser mucho menos del que nos quedemos nosotros. Va a ser mucho menos que... Hablas muy rápido, man... ¿Cuánto? Manrel... Va a ser... Se van a quedar con mucho menos dinero del que nos quedemos nosotros después de este viaje. O sea, es como robar, pero... sin golpear. Mira a todos, el capitán. A ver si alguno entendió la... ¡Sí! ¡Exacto! Ok. Ustedes pueden, muchachos. Ustedes pueden. Vamos, Shurriel. Y ella va atrás. Se bajan del barco. Derecho hacia Isla Reina. Les voy a poner el mapa de Isla Reina. Oh, cool. Bien. Les voy a acercar el barquito. Ahí está. Bueno. Se escuchan algunas personas en el puerto. Es mucho más callado el ruido de la gente acá. Pero todavía hay movimiento en la ciudad. ¿A qué hora estamos ahora que lo pienso? Llegaron algo así de las 7 de la tarde, 8 de la noche. El sol está cayendo, apenas ven los últimos rayos naranjas en el horizonte, escondiéndose en el mar. ¿Cuál es su plan? ¿Y quiénes somos? Ustedes tres. Actualmente están... Solamente Kaiden. Ustedes están ahí. ¿Cómo mira la gente a los Grunks? Bien. Le prestaba atención un poco a las personas y muchos se muestran sorprendidos, pero claramente están en función de hacer otras tareas, así que dicen, ah, mira. Ah. Y listo, y siguen en su vida. Notan que no hay guardias como había en el crisol, eso sí se nota desde el principio. Escuché hasta que no hay guardias, eso es todo lo que escuché. Ah, perdón. No hay guardias como en el crisol, eso sí se nota desde el principio. Okay. Llaman la atención, ¿sí? Cuando alguien pasa, los mira. Pero nadie se les acerca, ni nadie se les queda mirando así como... Cool. Nosotros estamos en ese puerto azul. Así es, este puerto azul. Muy bien, ok. O sea que hay un caminito. Sí. Disculpa, muchacha, creo que no nos presentamos formalmente. Ay, los miro. Yo soy más alta que ellos. Sí, sí. Si no me equivoco en la altura, Baggins es el más chiquito, después sigue Cal. ¿Y vos cuánto medís? Pero que te habla tío humana. Uno 60, supongo. Sí, sí. Bueno, yo creo que sos un metro más alta que yo. un gusto en conocerte. Mi nombre es Baggins Frogo. Él es mi primo, Cal Frogo. ¿Cómo se saludan entre los Grooms si no se dan la mano? ¿O entre ustedes no se hacen Nosotros nada? Nos damos la mano. Tú no nos puedes tocar, soy venenoso. Interesante. ¿Y si uso guantes tampoco puedo? ¿Quieres probar? Siempre me gusta experimentar estas cosas. Nunca he tocado a un humano con guantes. No tengo guantes. ¿Vos tenés guantes? ¿Tengo guantes, Leon? No, pero podemos conseguir. Sí, pues, mira a mi alrededor a ver si hay guantes a la vista. Alrededor tuyo no parece haber ningún guante a la vista.
Tal vez tendremos que dejar el experimento para otro momento. Bien, si quieren podemos empezar y me van contando un poco de ustedes mientras caminamos. Sí. ¿Tienes ideas de dónde tenemos que caminar? No, para nada, pero supongo que por acá vamos a encontrar algo y le podemos preguntar a alguien. El gentío en general de la Isla Reina, de la Isla Reina, es muy variado. Hay varias razas, no hay ningún Grunts, ustedes son los dos únicos. Pero en lo que son las razas básicas, hay una gran, gran variedad que van y vienen. Muchos de nuevo los miran hacia el pasar, pero nada más. ¿Hacia dónde van? Tienen todo ese mapa. ¿Alguno de los dos recuerda qué había dicho Manrel sobre el... Prisma, ¿tú qué dices? ¿Cómo? ¿Se escuchó eso? Yo no lo escuché. Sí, creo que estamos con un poquito de delay. Sí. De buenos tiempos. Por si las dudas, les había preguntado si alguno recordaba qué había dicho Manrel sobre el gnomo, cómo era la casa. Creo que tenía ventanas y puertas. La casa del gnomo era una casa chiquitita, que iba a resaltar porque era chiquitita en comparación a los demás. Eso es lo único que nos dijo Manrel. Okay. Lo único que les dijo. Lo odio. Bueno, empiezo a mirar a mi alrededor a ver si veo una casa chiquitita. ¿Mirás? Y en la parte en la que están, todas las casas son más o menos del mismo tamaño. La más chiquita es grande, de hecho. Recuerden usar Roll 20 para indicarme hacia dónde van. Sí, sí. ¿Veo alguna taberna o algo así? Ustedes siguen en el puerto. Ahí. Ah, ok, bien. A eso me refiero. Bueno, yo me empiezo a encaminar. Voy mirando para atrás a ver si me siguen los dos grunts, pero empiezo a encaminarme por el camino. El que veo ahí, esa ruta marroncita. Bueno, imagino que lo acompañan. ¿No? Ok, la seguimos. Sí, sí, la seguimos. Sí, sí, sí. Siguen por aunque acá. Aunque ella nunca nos dijo su nombre ni su apellido. Siguen por ahí. De nuevo, la gente los mira, pero sigue su vida normal. Y da la sensación acá como que están todos muy ocupados. En el crisol se sentía como que había gente haciendo nada. Acá están todos haciendo una tarea individual, por lo menos. Siguen, llegan finalmente hasta acá, doblando. Y ahí ven un montón de casas chiquititas. Estas resaltan porque son chiquititas. ¿Es la más chiquitita que vemos entre medio de todo? Sí. Ok. Me detengo y los miro a los dos. Y señalo la casa. Creo que se estaba refiriendo a esa casa, Manrel. ¿Cuál es el plan? Nada más probar. Entrar y saludar y decir hola, somos la gente de Manrel, denos dinero. Sí, capaz que podemos suavizar un poco más lo de pedir dinero así desde el principio, pero básicamente es mi idea. Manrel dijo que era un conocido de él y que era una de sus dos opciones. ¿Podemos? También dijo que siempre estaba enojado. Sí, buen punto. Así que... ¿alguno de los dos tiene alguna habilidad como para hacer reír a gente? Un estoque. Y saca así Cal el estoque. No, no. Ok. Cuando Cal saca el estoque, se escucha en general tipo...
alrededor y de repente el silencio de la gente. Primero, ¿recuerdas lo de la no violencia? Creo que se lo Sí. toman en serio aquí. Yes, no violencia en serio, no de violencia como la que hay en casa. Okay. Es literal, no armas ni nada por el estilo, pero igual era una broma, seguro que sí, una broma. Sí. Brr, 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 brr. Duró un instante, ahora la gente se relaja, pero ahora sí hay personas Sí, atentas a ustedes. una broma. Ok, bueno, Manral dijo que Ok. si queríamos. Bromas de Grun. Sí, así somos los Grunts, claro. Soy un sapo. Bruh. No, Miren no, como no. un insecto. No, no, no está ayudando. Se escucha por ahí. Sí, puedo comer más. Bueno, entramos. Raiden. Tu Antes. nombre es Raiden, ¿no? No, no es Raiden. Pero Tengo una tenés un propuesta para los sombrero. dos. Tengo una propuesta para los dos. Manral dijo que teníamos tiempo hasta la mañana, porque algo de que teníamos que salir en la mañana o algo así. ¿Esto es la primera vez para ustedes que están en una civilización que no es Grun? Sí. Para los dos, y lo miro a Cal también. Técnicamente la segunda, si la primera cuenta como la otra isla. Ah, eso fue muy poco y fue desafortunado, así que Sí, creo que no cuenta. lo es. Bien. ¿Qué les parece si buscamos algo para comer acá? Muy rápido. Los invito yo. Y me cuentan un poco de ustedes. Y cuando ya sabemos un poco del otro, vamos a buscar estos mecenas. De acuerdo. Parece una inteligente idea humana. Bien, genial. Queda Sí, anotado Manuel. entonces Oye, primo, que. estos humanos parecen ser más inteligentes de lo que parecían a su primera vista. Sí, la verdad es que sí. Pero se asusta muy rápido. Yo escucho A todo todo esto, ¿o esto. no? Sí, eso es cierto. A todo esto, ¿hay más humanos que otras razas? ¿O cómo está la población de razas ahí? Es bastante variada. Ven. No hay una clase que ven. O sea, que de más, digamos, ni una raza. Hay elfos, tieflings, semi-orcos, enanos, gnomos. No hay gran cantidad de población, así que los Ahí va. pocos que ven son en to el total en general. Veo por ahí cerca alguna taberna o algún lugar donde veo que haya gente comiendo o algo así. Sí. Ahí. Ah, Es genial, un ¿cómo se llama? edificio grande y tiene las ventanas abiertas, se ve luz adentro. Se siente como que hay movimiento alrededor porque hay gente que entra y que sale. Bueno, genial. Les señalo la taberna y los miro a los dos y le digo, ahí, va, podemos ir ahí. ¿De Oh, acuerdo? okay. Bien. Bien, te camino. ¿Tienes dinero? ¿Tienes monedas de plata o algo? Sí, no, no te preocupes. Empiezan a ir hacia la taberna. ¿Tienes por casualidad 2000? Eso nos ayudaría mucho. No, tanto no tengo. A medida que van llegando a Dale. la taberna, empiezan a sentir el olor a comida que emana todo ese lugar. De las ventanas abiertas se escuchan ruidos, gente, música. Algunas personas de las que salen de ese lugar salen medio tambaleándose. Algunas de hecho están tiradas en un costado, roncando. Y adentro, por lo que se alcanza a ver, el lugar está que explota de gente. En la puerta hay un cartel circular de un animalito, un cuadrúpedo, que tiene en la cabeza un fueguito.
¿Reconozco el animal? Ninguno reconoce el animal. Desgraciado. Perdón, estaba tomando notas. No hay nadie en la entrada, o sea, nos podemos mandar. Se puede mandar, la puerta está abierta. Listo, entonces me... Ah, antes de mandarme, los miro. ¿Adentro? ¿Prefieren estar? ¿Hay sillas afuera? No. No que estén libres. Hay lugar para sentarse. Entonces sí. ¿Se mandan? Ay, sí, yo bueno. Sí, yo me mando. Vamos. Sí. Bien. Acá están. Bien. Vamos a... Ah. Como les dije, adentro de la taberna está llena de gente. Hay un montón, todas las mesas que les muestro en esta imagen vacía están ocupadas. Hay personas muy, muy, muy en comunidad, tipo poniendo la mano en la mesa fuerte, gritándole al otro, riéndose a carcajadas, chocando vasos, comiendo así a lo bruto. Y es una gran, gran variedad de personas de diferentes razas. En la barra hay tres o cuatro personas, algunas tomando pedidos, otras entrando y saliendo de la cocina, hay una escalera que sube y otra que baja. Ven por ahí cerca una mesa vacía. Voy a la mesa entonces. Bien. Cal chequea las personas, medio como que las miras de reojo a las personas que están ahí alrededor de la mesa que elegimos. Bien, hacete una tirada de percepción. Ok. Toco. Ahí te digo, porque le tengo que sumar. Percepción. 16. Tiraste con... 16. Bien. Percepción, sí. 16, sí. Perdón, sí. Hay un lag terrible. No, está bien. Yo le apagué el audio a los dados y no me di cuenta. Bien, 16. La gente alrededor de ustedes está claramente mirándolos. Cuando ustedes se acercaron y se sentaron, bajaron un poco el tono de lo que estaban diciendo como para escuchar lo que va a pasar en su mesa. Hay dos grupos principales. Uno de enanos y gnomos y otro de tieflings, que están del lado izquierdo y los enanos del lado derecho. No parecen hostiles, no tienen armas, pero están atentos. Se sientan en la mesa. Okay. Trepo por la silla hasta llegar a la mesa. Está bien. Hay igual para tu tamaño. Vos ves que hay mesas más bajitas. Claro. Y pero Kaiden quedaría como en... Como en las mesas para los... Claro. Como la cita de jardín de infantes. Y bueno. Están sentados. Ah, está bien, me quedo en el... Trepo a la silla, no tengo problema. Bueno. Se sientan cada uno en un lugar de la mesa. Se les acerca un pelado joven con un delantal todo manchado y un trapo al hombro. Bueno, bienvenidos a la llama vieja. ¿Qué les puedo traer? El especial de hoy, jabalí. El de mañana también va a ser jabalí. Probablemente el de ayer también fue jabalí. Disculpen. Bebí mientras trabajaba. ¿Qué quieren tomar? ¿Tenés café? ¿Qué? ¿Café? Sí, café. Veo que no. Sí, hay café, pero... Ah, genial. Tienen que ir al piso de arriba para el café. ¿Y hay lugar en el piso de arriba? Sí, pero... Los mira los tres. ¿Tienen dinero? ¿Para ir arriba? ¿Cuánto sale una taza de café? ¿O tres tazas de café? ¿Tres tazas de café? Estamos hablando en monedas de oro. ¿Cuánto están?
5. ¿Quieres tomar el café, bro? Disculpa, Max, no te escuché nada. Se cayó Max. Pausa. Murió Max. Bueno, viene bien. Miedo de los tropezones, pero viene bien. Vamos a esperarle un segundo a Max. Espero que les esté gustando. Gracias por quedarse a pesar de todos los desperfectos técnicos que estamos teniendo. Ya los vamos a solucionar. Justo a tiempo para la pausa. Si quieren aprovechar, podemos hacer una pausa y seguir charlando. Ahí volvió Max. Basta de pausa. Con todo. Sí, toda la media hora de intermedio que tuvimos. Ahí está. Oye, tuvimos toda la pausa al principio. Es verdad. Si tienen ganas de ir al baño, busquen una botella. Luciana. Bien. Max, ¿estás? ¿Escuchan? Sí. Hola, hola. Tarda un montón. Te escucho medio intermedio y robótico. Sí, pero tarda un montón. Vamos a hacer lo que podamos. Sí, esperen que alguien fue a buscar una milanesa. Pueden rolear entre ustedes dos mientras, ¿no? ¿Qué está pensando Baggins de todo esto? Baggins está mirando a su alrededor y está tratando de evaluar si las sillas de acá, la madera es de mejor calidad que la madera que estuvo usando para reparar el barco. Y es probable que se lleve los cubiertos también porque no cree que haya cubiertos en la cocina del barco. La madera es claramente mejor. ¿Con qué tanto disimulo podría romper una pata? Por las dudas, te estoy mirando súper atentamente. ¿Y Kaiden qué está pensando de todo esto? Kaiden está pensando seriamente en gastarse esas 5 monedas de oro porque no sabe cuándo va a ser la última vez que va a tomar café. Está bien. ¿Las 5 monedas cada café o a los 3 cafés? Dijo los 3 cafés. Espero que haya dicho los 3 cafés. Ay, me está llamando alguien por teléfono. Qué atrevido. Ahora cuando vuelva a Max averiguamos cuánto sale cada café. No, 9 menos 20 de la noche alguien me llama por teléfono. Te quieren vender algo. Ay, espero no haberle cortado a la inmobiliaria. Le puedes decir que tenés horario. ¿Conseguir casa o seguir jugando rol? Está difícil, chicos. Rota. Mientras tanto, les recordamos que el miércoles que viene festejamos el cumpleaños número 2 de la taberna. Pueden pasar, vamos a estar comiendo torta y charlando. Va a ser un La Taberna Responde, no va a ser un DM Responde. No vamos a estar charlando de reglas, pero vamos a estar leyendo el chat y hablando con la gente. Y comiendo torta, si todo sale bien. Vamos, Max, sí. No puedes, se puede arreglar ese micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola. Ahí va. Sí. Se te escucha mejor, de hecho. Bien. Uf. Uf. No sé qué onda internet, pero... Bien. Fiverr. Continuemos. Aprovechemos. ¿Tenés Fiverr o Telgo Express? Fiverr. Me escuchan ahora, pero al toque. Dale. Sí. Hola. Hola. Sí. Bueno, sí, hola. Nada que ver, pues. Sí, sigamos, uf. Sigamos. Bien. Bien, Kaiden les acaba de ofrecer ir a tomar un café. Ustedes jamás escucharon de esta bebida. Okay. Kaiden es una bebida alcohólica como las otras que no saben. No es alcohólica, pero es energizante. Es un poco fuerte, a algunas personas les gusta tomarla con azúcar, a otras personas no. En lo personal depende del día. Pero me vuelvo al bonzo y le pregunto, ¿eran 5 por taza o 5 en total? ¿5 por taza? Esto es café. ¿Dónde lo consiguen más barato? Bueno, usted es una marala, me imagino que lo debe conseguir más barato, pero... Bueno. También no todos pueden costearlo, lo sé, no se preocupen.
¿no? Disculpe, caballero, ¿de qué está hecho el café? Agua caliente. Y un... Ajá. Y un... Y unas cositas que picamos. Ajá. Pasa por una máquina que hace un montón de ruido. Ah. Oh. ¿Puede ver esa máquina? ¿Va a tomar café? Creo que sí. La miro a Kaiden. La miro acá. ¿Café? A mí se me apetece un buen plato de guiso de gusanos. Creo que no van a tener guiso de gusanos. Gusanos blancos. Y le miro al mozo. ¿Tiene guiso de gusanos? Oh, no, Baggins. Sí, con lo que hace la tía. Con solo una pizca de azafrán. No tenemos nada con bicho. No hay nada, pero carne, verdura, fruta, algo hay. ¿Algo de eso comen ustedes, Bruce? Oh, tienen insectos en la cocina. No, creo. Okay. Se nos robotiza, Max. A veces se te escucha re mal, Max. Sí, Robocal. Gallinas. No. ¿Vos nos escuchás? ¿Nos escuchás bien, Max? Ahí se cayó el luz. Ahí volvió el luz. ¿Volví? Sí. Ya. De nuevo estoy diciendo. Perdón. No. Había muerto la conexión durante un toque. Ahí se cayó Max. Ahí se cayó Max. Ah, buena que cayó una de arena. Estaba hablando el idioma de la gruna. Ay. Les agradecemos muchísimo, muchísimo por quedarse. Yo estoy muy frustrado. Imagino que Max está peor. No, Roll20 es peor. Es más inestable. Vamos a solucionar esto para el martes que viene. O eso esperamos, o eso creímos, digamos, antes de empezar. Porque antes de empezar el stream estábamos en llamada. Andaba automático, la cámara estaba prendida, estaba todo bien. Lo que podríamos ver, si no, es intentar que él venga para acá la semana que viene. Y puede ser, hay que ofrecerle. No es mala idea, es tan cerquita y capaz que funciona mejor. No sé si tendrá alguna notebook, ese es el tema para acá. Y el problema también puede que sea el eco, pero bueno. Mientras tanto espero que a la gente les esté gustando lo que está sucediendo, lo poco que pudimos avanzar en la aventura. Vi ahí que a un par de personas les gustaba Sonrisa, me alegro. Y bueno, el capitán es bastante peculiar también. Sí, esa es una forma de decirle. Una forma muy amable de decirlo. Peculiar, sí. Es un insulto así escondido. Sos una persona interesante. Ya acá estaban diciendo, le pasa algo Sonrisa y me muero. Ah, bueno, gracias. O matan a alguien. También. Ay, qué grande. Team Sonrisas. Ahí parece que volvió Max. ¿Se escucha algo? Ahí sí. Voy a cambiar al Discord de la notebook. Está bien. Si estás en el celu, tal vez usar los datos. No sé si te rinde. Hasta que se te mueran los datos, como creo que me pasó a mí. Sí, no, en este caso. Ya he probado el celu y también. Con datos y todo. I'm cursed. Por acá. Dale Discord. Ahora te había dado de vuelta, Lu. Perdón, es que tuve que... saqué algo. Está bien. Y saqué la llamada sin querer.
Bueno, si alguien se preguntaba por qué tardamos tanto en llevar a cabo una partida en stream, esta es una de las razones. Es realmente difícil conseguir, digamos, todo lo que requiere y armarlo bien. Sí, para que se den una idea, yo estoy usando otros auriculares que no estaba usando el martes pasado, porque los del martes pasado eran inalámbricos, entonces cada vez que de alguna manera se desconectaban del Discord o algo, después me costaba un montón configurarlos para que me tomara el micrófono. Y estos, igual que usé ahora, de alguna manera se desconectaron en algún momento, así que... Sí. Mi único problema es internet. Sí, sí, eso ya no podemos hacer nada. Sí, sí, eso es verdad. Después tenemos que sacar una foto a todo el coso que hicimos acá para apagar un poco el eco, porque es como una carpa. Yo lo que puedo intentar para la próxima es, en vez de usar la notebook, usar directamente la compu de escritorio. La cuestión es que no tengo cámara web y tengo que estar sí o sí con el celu. Cuando estoy con el celu es donde muero en internet. ¿Aparecen cuando estoy alarmas? Usando Discord. ¿Qué, qué? Hola, hola, hola. ¿Max? Los escucho muy despacito. Ahí vengo un segundo. A ver ahora. Hola, Max. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, 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 se te escucha, ¿eh? ¿Vos nos escuchás bien? Sí. Chata. Bueno, vamos. A ver ahora. Parece que sí, te anda bien. Se escucha como que estás usando otro micrófono además. Bien, sí, eso sí. Sí, se escucha un poco metálico, pero se escucha y eso es lo importante. Bien. Estaban negociando si van a tomar café o no. El guardia, bueno, el mozo les dijo que no tiene ningún tipo de comida con bichos ni tiene bichos en la cocina. Se ofendió un poquito cuando lo dijeron, pero no fue un exabrupto. Yo los miro a los dos y les pregunto, ¿solo comen cosas con insectos? ¿Nunca probaron nada con frutas? No, he comido otras cosas, pero los gusanos de la seda son tan ricos. Lo miro al mozo y digo, vamos a probar una porción de jabalí. Tenemos que ir arriba para tomar un café. Ajá, arriba. Y si no, ¿cuánto están los tres jarras de cerveza? ¿Cuál? ¿Cuál recomiendo? Kipa. Scottish. Listo. Ahora vuelvo. Se va. Quedan ustedes tres solitos ahí. Kaiden nos está mirando, pero como si fueran juguetes de Navidad, quiero que lo sepan. Está casi como re emocionada, no le está diciendo nada, pero les está mirando re atento. Entonces. ¿Tengo moscas en la cara? No. Aparte me imagino que los hubieras notado y te los hubieras comido. Por lo general, sí. Del barco, bajamos contigo. No, me refiero a su lugar de donde vienen. Familia, lugar, donde vivieron, esas cosas. Venimos de un pantano. No es un lugar muy agradable que digamos. En nuestra ciudad no nos está yendo muy bien que digamos. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas que yo necesito. Querían que haga jaulas para atrapar esclavos, pero no me daban los materiales. Si no tengo metal, no tengo madera, ¿cómo puedo hacer algo? Aquí claramente tienen metal y madera de calidad superior por la jaula que he visto antes. Pero ese tipo de materiales no se consiguen allí. ¿Así que es verdad lo que dicen de los Bronx? ¿Eran esclavistas? Supongo que sí. ¿Y ustedes escaparon de todo eso? Exactamente. Cal, ¿vos solo levantás balde? Anónimo. Amontius nos sigue. Levanto baldes y pateo caras. Ese es mi trabajo. Kaiden se ríe.
O sea que serías como una especie de guardaespaldas. ¿O soy guardaespaldas de Baggins? Soy como un guardaespaldas. No, no de Baggins. Solía hacerlo. Para la gente. Para unas personas importantes de nuestra ciudad. Sí. ¿Y qué hacías vos, Babin? ¿Construías esas jaulas? ¿Solo construís las jaulas para los esclavos? No, también tenía que arreglar los submarinos y preparar herramientas, armas, cosas por el estilo. Pero ¿qué? No tenía... ¿Submaque? Tenemos... Imagina un barco, pero que va por abajo del agua en vez de por arriba. Son muy útiles para atacar otros barcos. Suenan muy útiles. ¿Sí? Yo no había escuchado nunca antes de un submarino, un barco bajo del agua. Sí, es básicamente un bote dado vuelta que los grunts arrastran por el piso. Tiene un... ¿Ustedes pueden respirar abajo del agua? No exactamente, pero podemos aguantar la respiración mucho tiempo. Si necesitamos estar humedecidos. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Vuelve el mozo con una bandeja. Les trae tres pintas a cada uno. Y tres platos de humeante carne y verduras asadas. Disfruten. Ya está, esta casilla. Yo empiezo a comer y a tomar y les miro a ver si. ¡Ey, coman! No está muy bueno. Prueben, esto es lo que comemos por acá. Huele salado. Prueba un bocado de la carne de jabalí, un bocadito nomás. Se ve más cocido de lo que he comido algo en mi vida. Sí. No es desagradable, eso seguro. Lo podrías comer, pero no tiene, digamos, la consistencia a la que estás acostumbrado. Ese crunch de los insectos con las diferentes partes del bicho ahí. Has comido, sí, insectos grandes que tenían una suerte de pierna o pedazo de carne, entre comillas. Y esto se asimila bastante. ¿Hay como trocitos de carne? Sí, ¿o son sí. un tipo un estofado enorme? ¿Hay pedacitos? Es un estofado, pero tiene carne y verduras y la salsa líquida en el que está flotando todo. ¿Baggins? ¿Te gustó? Sí. podría estar mejor. Bueno, Cal le da directamente un tipo... un lengüetazo y le apunta a un pedacito de carne y se lo manda. Bien. De nuevo, es más o menos lo mismo. Pero cuando comes un trozo, digamos, ya de carne, se te deshace un poco dentro de la boca y es rico. Está caliente. Baggins, eso está caliente. Y agarra tipo la cerveza y se la manda así de una. También. La cerveza está fría, todo lo contrario a lo que te dije, a lo que te acaban de servir. Y está burbujeante. Vos nunca habías tomado nada con gas. Perdón. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la vi. ¿Es linda? ¿Qué cosa? ¡Oh, mierda! Ah, oh, pensé que estabas croando. No. ¿Qué es esto, humana? ¿Qué nos hiciste de comer? Veo que no es muy desagrado, pero es lo que comemos por acá. Eso que están tomando, es cerveza, eso frío. Y creo que no la voy a tomar, gracias. Es como... Oli, es un estofado, una mezcla de cosas. ¿Y suelen comer todo esto hacia temperaturas extremas? No son extremas para nosotros. ¿Es extremo la temperatura para ustedes? ¿No toleran el calor, el frío o algo así? Digamos que somos humeditos. Las temperaturas. Me gusta la comida un poco más fría que esto y la bebida un poco más caliente que esto. ¿Podría pedir en la cocina que me calienten la cerveza y me enfríen el estofado? Oh, buena idea, Baggins. Solo si quieren llamar la atención. Y creo que ya estamos llamando bastante la atención. También había escuchado sobre la máquina para hacer el café. Me gustaría ir a investigar esa máquina, suena interesante.
Y al final nunca me dijeron con qué se hace el café, con unos granos. ¿Pero granos de qué? ¿De café? ¿Pero de qué es el café? Es una semilla de una planta, que se llama también café, y la semilla es la que le da el sabor al café. ¿Sabor al café? ¿Beben semillas? ¿Y a ustedes les parece raro que nosotros comamos gusanos? ¿Ustedes beben semillas? ¿Beben? No, no, a mí no me parece raro. Semillas. Sí. Beben. Hervidas. Semillas. Hervidas. Hierven semillas y las beben. Ajá. Y nos miran mal. Estos humanos son raros. Sí. Y nos miran raro cuando tratamos de pedirles un tazón de gusanos. Sí, por acá, que yo sepa, no hay nadie como ustedes que coma así. ¿Gusanos? ¿Guisos de gusanos? No lo sé, no sé. Hay muchas criaturas en el episodio. Pero nunca vamos a primeros... conseguir una buena comida aquí. Es probable. ¿Sabes qué, primo? Voy a guardarme esta carne en mi bolsa hasta conseguir gusanos. Ok, me parece buena idea. ¿Y tú, Kaiden? ¿De qué estás escapando? No, yo estoy bien, me estoy comiendo acá. No, ¿de qué estás escapando? Se te nota en la cara. He visto muchas personas. ¿Ah, sí? Siempre escapan. Sí, no lo veo. ¿Dónde? Ahí, en el ceño. El ceño lo tiene muy fruncido. Es como... Ah, sí, ahí. Te acerco el dedo a la cara. No la toques, no la toques. No, la voy a tocar. No me alejo ni nada porque... Suponía que no ibas a acercar el dedo, pero me quedo ahí mirando el dedo. El dedo es... se ve claramente viscoso y es azul. A diferencia. La parte superior es azul, la de abajo es un poco más clarita. Pero no tiene uñas tampoco, por ejemplo, una de las cosas raras que ves. Ah, eso, porque son de colores distintos. Ay, humana, eso no se pregunta. ¿Cómo que no? Son azules y son verdes. ¿Hay más colores? ¿Acaso hay más humanos? Sí, ¿acaso todos los humanos son iguales a ti? No, son todos distintos. Se escucha de otra mesa. No puedes preguntarle a Hagrid por qué es azul. Ay, perdón si fue ofensivo. Quería saber si hay otros colores. ¿Hay violetas? No hablamos de esos. Ok, entiendo, entiendo. Y me lo anoto mentalmente. Como no mencionarles colores de arcoiris a los grunts. Ah, yo ya voy como por comiendo, terminando el plato. Tenía un montón de hambre y la cerveza estaba ahí terminando. Calda así, haciéndose el boludo, medio como que va comiendo un poquito. Una vez que se va enfriando la sopa y se va calentando la birra. Sí, sí. Las verduras. Yo guardé toda la carne, la guardé, las verduras las dejé a un lado y estoy con el tenedor revolviendo la cerveza para sacarle todas las burbujas. Las verduras para Cal tienen un sabor más familiar. Que la carne. Sí. Sobre todo más frías. Hay como hay tipo verduras de hojas, tipo lechuga, algo por el estilo. Hay un pedazo de apio ahí en el guiso. Pedazo de apio, ok. El hermoso vuelve. Bien, parece que les 30 de plata. 30, ¿qué? Y los mira, sí. Ella paga. Le deslizo una moneda de oro en la mesa. Oh, la dinera. La guerra. ¿Algo más? ¿Van a querer un postre? Quiero ver la máquina de café. Es que la máquina de café está arriba. Bueno, vayamos arriba. No, gracias, nada más. Che, me fijo si hay tipo telarañas con arañas. Hace un rol de percepción. Para que no me lo está roleando. ¿Por qué no me lo está roleando? Bueno, alguien me lo quiere rolear porque Dadiños está... haciendo la suya. Yo tiro por vos. Dale. A ver si puedo ver el... León preguntan sobre la economía del mundo en el chat. Sí, ya lo vi. A eso iba.
Uno sacaste más. ¿Cómo? Saqué yo. Qué conveniente, qué conveniente. Bien. Te mirás en las esquinas del techo o las vigas y demás cuando se acerca el mozo. ¿Van a querer algo más? No, nada más, está bien. Bien. Gracias. Necesitamos que terminen de pagar la cuenta. ¿De terminar? ¿Qué? ¿De qué? Serían. Faltan 20 de plata. Ah, bueno. ¿Es más la plata que el oro entonces? Claro, 10 de monedas de plata son 1 de oro. Exactamente como lo dijo el chat. Gracias por aclararlo. Yo 1 de oro. A ver, para que no estoy mirando el. 10 de plata son. 10 de cobre son 1 de plata y 10 de plata son 1 de oro. ¿No? Uh-huh. Ah, bien, o sea que son 3 de oro. Estoy diciéndolo bien, ¿no? ¿Eran 30 de plata? Ajá. Sí. Ah, bueno, ahí va, ahora sí. Ah. Le doy las otras 2 monedas de oro. Las agarra. Bueno, gracias. Y se va. Yo estaba reacostumbrada al huevo, que eran 100, creo que te hacían una de oro. Sí. Deberíamos haberle preguntado sobre. ¿Qué quiere? Ajá, sobre el gnomo. Pero mismos. También quiero ir arriba. Quiero ver esa máquina. No creo que te dejen pasar a ver la máquina. Porque la máquina está detrás haciendo el café. Y si no vas a comprarlo, dudo que te dejen mirarlo porque el café es muy caro. Pero tú no dijiste que tenías dinero, porque al parecer sos de una familia importante o algo por el estilo. No, yo nunca dije eso. No, eso lo dijo, ya lo escuché. No, ¿eres una amaralla, maralala? ¿Cómo es eso? Amaralla, algo así, sí. Como que la gente se sorprende mucho al verte a ti y con tu nombre o apellido, no sé qué es eso. No estoy viendo la cámara de Lu. Se me cayó Lu. Ahí volvió. Creo que ahí vuelve, está vuelve, vuelve. Vamos, Lu, vos podés. Volve, Lu. Sí, va a volver si está reino. Bueno, sigan charlando entre ustedes. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Yay. Perdón. No, justo cuando estaba empezando a hablar se cortó. Es la jaula. No quiere que hable de mi pasado. ¿Qué estabas diciendo, Magnus? Es que voy a subir a buscar a mirar la cafetera. Ah, sí, pero como les decía, no creo que los dejen pasar. Porque hay que pagar por el café. Sale caro. ¿Qué hora es a todo esto? ¿Llevamos mucho tiempo ahí? Sí, llevan un rato largo, por lo menos una hora acá. Es de noche afuera. Deberíamos empezar a averiguar sobre el gnomo, a pensar un plan. Venimos aquí a pensar un plan y solamente estuvimos comiendo comida caliente y bebiendo bebida fría. Sí. Todo una experiencia, ¿no? Sí. A ver. Preferiría no repetirla. Ofrecerle a este gnomo. ¿Cuánto dinero te queda? No vamos a poder ofrecerle dinero porque él nos tiene que dar dinero a nosotros. Así funciona. Por los servicios que nosotros vamos a hacer, que en este caso va a ser cumplir la ruta del bien, los del vientos de oro. Yo apostaba por ir averiguar cómo lo conoce el Capitán Manrel, si desde la perspectiva del gnomo, él también tiene una buena relación con el Capitán Manrel. Y mencionarle la ruta. A ver, ¿qué opina? Suena plan. ¿Y qué servicios le estaríamos ofreciendo? Llevar cosas.
No sé, yo ofrecería ese barco para transportar cosas. Es bastante sorprendente que nos pueda transportar a nosotros. No sé si puede llevar carga. ¿Cuánto calculás vos, Babines, que pueda llevar? Porque poco. Algo quizás que tengamos que llevar. O podemos decir que podemos llevar más de lo que en realidad podemos llevar. Siempre se puede mentir. Pero el problema es si nos dan más cosas, si no las podemos llevar a cargar al puerto y no las podemos subir al barco, no nos van a pagar. Si él te menciona la cantidad de cosas que hay que llevar, ¿vos crees que podrías calcular en el momento si pueden ser llevadas? Yo sé que no puedo hacer eso. Sí, supongo que si pudiésemos mejorar un poco el barco, podríamos llevar a muchas más cosas, pero para eso realmente se necesitan herramientas y materiales. Y no tenemos ninguna de esas dos cosas. Tampoco le podemos comprar porque no tenemos dinero. Si logramos que alguien nos dé dinero para reparar el barco, para poder llevar más cosas, para que él nos dé más dinero. Tal vez. Si logramos que no pague por adelantado todo ese dinero, podremos hacer arreglar el barco. Pero no sé si el capitán no quería comprar otros materiales para venderlo a los alquimistas. Sí, creo que quiere acá conseguir dinero y en la isla siguiente comprar materiales o algo para el estilo. Igual para llegar a la isla siguiente, estoy de acuerdo, ese barco va a necesitar algún tipo de reparación. Sí, y yo no sé mucho de reparar barcos, pero se puede ver a simple vista. Podemos llegar quizás a negociar que si nos dan las herramientas para arreglar el barco. Se acerca el mozo de nuevo a la mesa. Una vez más, ¿van a querer algo más? Sí, quiero ver la máquina de café. Me levanto. Digo, no, está bien, gracias. Y los miro a los dos, señalando para que nos vayamos hacia la puerta. Gracias. Un momento, señor Mosa, ¿quiere cerrar el bar? ¿Cierra? ¿Eh? Sí. No cierra. ¿No cierra? No. Ah. Oh. Así que vuelvan, bueno, cuando quieran, gracias, en cualquier momento del día. Okay. ¿Y de la noche? También. ¿Cierran de noche? No. Ah. Ni bien se levantan, empieza a limpiar la mesa y pasa un trapo por la silla donde estaban los grunks y se le queda pegado. me doy vuelta y me quedo mirando a ver si el trapo con el veneno le afecta a la piel, porque ese era el experimento que quería hacer antes. Y vos lo ves, está moviendo la mano así, pero... Y se dirige de nuevo hacia... ¿Qué síntomas estás sintiendo? Te ignora, se dirige hacia la cocina. ¿Qué hacen? Bueno, podríamos ir caminando. Sí, voy. Y en el camino pensar o terminar de pensar el plan. Bien, ¿a dónde van? A la casa pequeñita. Vamos a la casa. El mar. Sí, vamos a ver. Si lo puedo mover a ustedes. Yo pienso, pero no hace como haces vos. Que tenés que mantenerlo. A ver. Ah, sí, ahí funciona. Ahí está. Se dirigen hacia las casas pequeñitas. Bien. Llegan y ven, sí, todo este grupo de casas. ¿Cuáles son las casas pequeñitas? Acá. Ven todo este grupo de casas chiquititas. Okay. Entre ellas, lo que notan es que acá hay enanos y gnomos que van y vienen. Ahora hay mucho menos movimiento de gente. Claramente es más tarde. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la más chiquita de esas? Encuentran una puerta inclinada en la tierra. Es la más bajita de todas. La golpeo con un puño. Tac, tac, tac. Se abre un visor chiquitito y se asoma unos ojos. ¿Qué quieren? Hola, ¿usted es el gnomo amigo de Manrel? Oh, no, pero vive acá. Pase. Cierra el visor. Ya, perfecto. Abre la puerta. Detrás de la puerta hay un enano con armadura y armas. Baje. Ahí está. Hay una escalera muy elaborada, bellísima. Adentro se huele madera de calidad.
tiene todavía ese olor a recién cortado. Atrás de ustedes... Revisa si hay pedacitos sueltos. No, no hay pedacitos sueltos. Atrás de ustedes se cierra la puerta. De hecho, la madera está lustrada. Hay una pequeña barandija para que se puedan agarrar. Y al final termina en una puerta mucho más elaborada de madera. Está cerrada. Pero cuando llegan a abajo... ¿Quién está delante de todo? Cal. Bien. Pisás una pequeña alfombrita que tiene ahí la puerta y esta se abre. Adentro hay... Está una gran sala, enorme, escarbada en la tierra, iluminada por diferentes velas puestas en varios muebles. Es muy lindo el lugar, está casi vacío. No se escucha absolutamente ningún ruido, excepto un golpecito en uno de los costados allá. El guardia... ¡Vamos! ¡Métanse! Desde atrás de la escalera. ¿Puedo tirar alguna especie de... ¿qué sería? ¿Survival? ¿Para qué, no. ¿Qué es lo que querés hacer? En realidad quiero chequear... Quiero mirar rápido para ver si detecto alguna especie de trampa o algo por el estilo. Es una tirada de percepción. ¿Percepción? Uh-huh. Bueno. A ver si ahora me rolea el... Salió un 6. 9. Bien. Buscás una trampa en tus alrededores. No detectas nada. También este es un lugar extraño para vos. Está todo muy organizado. Las paredes son muy rectas y están muy secas. ¿El enano tiene arma? El enano está armado. Tiene una lanza en la mano, un cuchillo y una espada en el cinturón. Además tiene una armadura de metal que lo protege. Tiene una barba dorada atada con anillos de oro también. ¿Qué más se ve a nuestro alrededor? El resto de la casa está muy muy cuidada. Hay muchas alfombras, hay floreros con diferentes florcitas, mesas, unas bibliotecas por allá. Todo muy muy acomodado, como si fuera un lugar muy muy cómodo. Y el ruido de... Bien, yo voy con todo el disimulo posible hacia el florero. Y meto la mano y trato de sacar un poquito de agua y me la voy pasando por la cara. Bueno, el guardia te mira. Acompáñenme, vamos para allá. Y los guía hacia el ruidito. Les abre la puerta, que estaba ahí cerrada entre la oscuridad. Adentro hay una oficina. Que hay como mucho olor a tinta, pero es muy acogedora de todas maneras. Detrás del escritorio, un ñomo de pelo largo, atado así a una colita, pero se le hacen rulos detrás de la atadura. Tiene una barbita muy prolija, pero también blanca. Muchas arrugas en la cara y está leyendo un papel enojado. ¡No! ¡No! ¿Cómo va a ser esto? ¡Estúpido! ¡No firmó el tratado! Y mira. Agarra la pluma que tenía. Escribe algo así. Se rompió. ¿Y usted quiénes son? Ay. ¿Cómo se llamaba el chabón? Nos habían dicho el nombre. Sí, les había dicho el nombre. Horros. 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 ¿A cuánto estamos? ¿Es una habitación pequeñita o cuánto estamos de distancia de él? Es una habitación chiquita, están cerca, están del otro lado del escritorio prácticamente. ¿Y no hay ventanas porque estamos bajo tierra? Hay una ventana, sí. Está iluminada, ven exactamente lo que ven ahí. Ah, ok, listo. Ah, ok, genial. Bien, ¿y? ¿Una marala? ¿Dos ranas? ¿Qué están vendiendo ustedes? Grunts, señor Horros. Grunts, venden. No, estamos a la venta. Ah. Bueno, entonces, ¿por qué están acá? Venimos a ofrecer servicios de transporte de bienes en forma marítima. Ajá, siguen hablando. Se acomoda en su sillita.
pone otro papel adelante. Agarra una pluma. Si nos da dinero, nosotros llevamos cosas. Vamos a ir a través de la ruta del cristal, ¿será? Vientos del oro, le susurro. Ajá, sí, la ruta de los vientos del oro, claro. Los vientos del oro, sí. Sí, sí. He entendido que es un animalito muy chiquitito y verde. ¿Y en qué barco? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está el capitán? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuánto oro necesitan? ¿Qué ofrece? Yo soy Farins Frogo, él es mi primo Calfrogo, ella es Kaiden Amarala. Vean, nuestro capitán es Manrel, el primer gordo se llama Sonrisa. Ah, Manrel. El barco está atracado en el puerto Manrel. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Ahora entiendo, ustedes están buscando a alguien que les pague el viaje. Bien. Primero déjenme decirle que la ruta de los vientos de oro es una mentira. Y se pone las manos así sobre su escritorio y se levanta un poquito. Cualquiera que les haya dicho que eso es posible es un estúpido. Y no me extraña que digan Manrel al lado de estúpido. Pero me interesa. Hay una parte de ese recorrido que me interesa mucho. Entonces, ¿quiere nuestro servicio o no, señor? Torros. Sí. ¿Qué más le ofrecieron? ¿Con quién más fueron a hablar? Es el primero. Las personas. Entonces le voy a ofrecer lo que necesitan. Exactamente lo que necesitan. Y ahora mismo estoy escribiendo un contrato. Se pone. Y la pluma da vueltas por la hoja. Fugazmente así. Muy rápido. La moja del tintero y sigue escribiendo. Necesito varios transportes a lo largo de su recorrido maravilloso. Necesito que transporten estatuas. Son chiquititas. Algo así. No es mucho peso, no ocupa mucho espacio, son muy frágiles. ¿Los pueden cuidar? Lo miro, Gavin. ¿Qué tan grandes son las? ¿Están ahí? Literalmente así. Te muestra y te hace una comparación. Es como una botella de vino, digamos así de alta y así de gruesa más que nada. Va a haber más. ¿Cuántas son? Ah, cierto, perdón. ¿De qué material son? No voy a entrar en detalles, eso. No importa. Ustedes las llevan, van a agarrar algunas más y van a seguir su recorrido maravilloso por todos lados hasta que puedan todo lo que puedan. Y bueno, después si sobreviven me dan lo que me corresponde. Que si no me equivoco, es el 100% del oro, ¿no? Ustedes están empezando con nada. Y conociendo la Manrel, van a ir en un bote, ¿verdad? Van a recorrer dos mares enteros en un bote. Es un barco y estoy en proceso de mejorarlo. Y sigo sin entender cuál es la persona que más ingenua es. ¿Nosotros o usted por tratar de llevar esto en un bote? Que usted dijo que era muy frágil. ¿Por qué estaría confiando en nosotros? A pesar de todo, necesito que estas estatuas se lleven y se traigan y se muevan. Uh-huh. Así que voy a tomar la oferta. Les voy a ofrecer cuánto necesitan. ¿Cuánto tiene? No. No podemos empezar por ahí. Tengo dinero. Suficiente. Puedo pagarle lo que necesitan. ¿Cuánto es? ¿Podemos ver las estatuas antes de tomar la decisión de decirle que sí? ¿Y sabe el destino a quién se las tenemos que entregar? Es justo. Abre un cajón y les muestra una estatua. Es medio un cilindro con unas marcas extrañas. No parece ningún idioma conocido. Es medio pálido, casi rosa. Y no tiene nada más. Es poroso al tacto, pero no tiene nada más. Esto.
van a salir con unas 25, van a juntar otras 7 más por allá. Y si mis cálculos son correctos, van a, en total van a mover unas 60 estatuas, algo así. 60 estatuas. ¿Puedo usar historia para ver si esas estatuas me suenan de algo? Con todo el conocimiento histórico que puedo llegar a tener en Grun. Vas a poder tirar inteligencia. Ok. Es lo mismo. Vas a tirar con... No, se robotizó. 6, okay. Más. Perdimos a Lu. No. Creo que sí. Este stream está maldito. 9. No, nunca viste esas cosas. Pero vos las tocás y parecen frágiles. Sentís que si haces fuerza vos, se marca tu mano. ¿Reconozco el material? Bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Pesan mucho? No, yo estoy acá. Son muy livianas, son muy muy livianas. ¿Puedo agarrar yo una también? Hay una sola, es la que tiene. Ah, ok. ¿Puedo sostener de una de esas? No sé quién la tenía, si Cal o Baggins. Baggins. ¿Te suena de algo, Baggins? Sí, te la doy. No recuerdo haber visto nada parecido a esto. Son simples estatuas frágiles, si lo miro al niño. Es mi lado del contrato. Así como el oro son simples monedas doradas. Es justo. ¿Puedo tirar la arcana a las estatuas? Sí. ¿Estás segura que no tienen nada mágico estas estatuas? Bien, ¿tiene los nombres de las personas a las que tenemos que ir a retirarle esas estatuas? Tengo todo. ¿Puedo ver esa información? ¿Va a firmar el contrato? Entonces sí. ¿Lo puedo firmar si veo la información antes? No. Es secreto. Okay. Y es valioso el secreto. ¿Me deja ver el contrato si lo firmo? Ajá, te lo muestro. Bien, lo quiero leer con atención. ¿Qué Dima está escrito? Para ver sobre su hombro también yo. El contrato ¿Qué Dima está escrito? El contrato establece, está escrito en común. El contrato establece que ustedes, a cambio de un monto, que todavía no está escrita esa parte, acceden a transportar los bienes de... Perdón, ahí está. Orros Bilber Eamon Traviser. Durante su recorrido por exactamente las siguientes islas. Desde el puerto Sumet hasta la isla de Smog, tienen que transportar más estatuas. En la isla de Arwer, tienen que dejar todas las que tienen y conseguir otras hasta Tawelts. Y después en el último recorrido es Arrueque y tienen que dejar todas las estatuas que les quedan. ¿Y dice algún nombre de a quién se lo tenemos que sí, dejar? Sí. En el contrato establece que ustedes se las tienen que dejar a alguien que va a mandar él. Probablemente es información que esté guardando. ¿Y cómo vamos a reconocer a estas personas que tenemos lo que yo... en las islas? Primero van a tener que firmar el contrato. Después podemos hablar de información. Ok, para. Lo que yo quiero hacer es firmar el contrato, pero con Magical Tinkering. Que es mi habilidad de artífice, que me permite poner un efecto visual en un objeto que aparece sobre una superficie. Yo elijo, que puede ser una foto, hasta 25 palabras de texto, líneas, zaraza. Quiero poner mi firma. Bien.
si lo puedo tocarlo de nuevo para que eso desaparezca, dura indefinidamente. Vamos a leer rápidamente el Magic Attack. Ajá. La gente pensaba que eso no servía para nada. Bien, podés hacer esas cosas, sí. Emite luz. Ajá. Quiero leer. Te toma una acción, así que podrías hacerlo, ¿sí? ¿Dice el monto? No, está vacío esa parte. Hasta que yo no lo firme, usted no pone el monto. Primero vamos a negociar esa parte. Perdón, ¿lo podés repetir, Leon, si no te escuché? Vamos a negociar toda esa parte. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto puedo darle? Valens, ¿cuánto crees que necesitamos para poner el barco en las condiciones que a vos te gustan? Un barco nuevo sale muy caro. Muy caro. Sí, considerando eso. El barco tiene partes que se pueden seguir usando. Solamente preferiría poder cambiar las velas. Eso es lo principal. El resto son más pequeños detalles. Pero no sé cuánto sale una vela aquí. Golpean la puerta. Señor, llegó esto para usted. Se baja del escritorio y camina frente a los grooms. Mide más o menos lo mismo. Toma el papel del enano. Pone en la mesa. Piénsenlo afuera. Estoy ocupado. Vuelvan más tarde con una oferta de verdad. Y agarra el contrato. El enano los mira y le indica hacia afuera. Sigo el enano. Por eso sí, bueno, lo sigo el enano. Yo también. Bien. Está muy concentrado en el último papel. Están una vez más afuera. Se nos cayó la cámara de luz. Sí. Ah, perdón. No me di cuenta. ¿Ahí? Bien. Ahí va. Genial. Están... Qué raro ese. Ahí afuera. ¿Qué van a hacer? Entonces... Ahí se volvió a ir la cámara de luz. Sola de nuevo. ¿Eh? Sí. ¿Ahí? Ahí estás. Ahí va. Capaz que flaqueó internet. Bueno, eso salió mucho mejor de lo que esperaba. Tiene un contrato y quiere ofrecerlo. El problema es que no sé qué tan transportables son esas estatuas en el barco. Me preocupa que sean muy frágiles. Exacto, sí. ¿Qué van a hacer? Propongo que vayamos a ver a la segunda oferta de Manrael, que era esta tal Gaviña, que tenía una tienda de velas, armaduras, ropa elegante. No velas de mesa, velas de barco. Creo que podríamos llegar a hacer un mejor trato con esa persona. Ya de por sí parece más accesible. Este gnomo oculta muchas cosas. Tengo un plan para lidiar con el gnomo, pero me gustaría contárselos afuera, no que se sabe que tanto están escuchando las paredes. Creo que estamos afuera, ¿no? Ahora están afuera, sí. Cool. Entonces van a salir a buscar la tienda de armas, de telas y armaduras. Perdón, de telas y armaduras. Bueno, sí. Caminan por la ciudad. Cada vez hay menos movimiento de gente. Y ahora, digamos... se siente como caminar solo de noche por las calles. De todas maneras, hay luz que sale de las diferentes casas por ahí. Ya pasan por la taberna, sigue llena como siempre, están todos ahí. Algunos se asoman por la ventana para verlos. Llegan hasta acá. Ven ese palacio enorme. T-
tiene las puertas abiertas. Y ahora vamos a hacer una tirada. ¿Quién quiere tirar? ¿Percepción? Tira con, el que tire que sea con ventaja, a ver si encuentran esa tela, esa tienda. Puedo tirar. Percepción. Si quiere tirar uno de ustedes dos, genial. Yo, dale, tiro yo. Dale. Acordate de comentar. Sí. Para, tengo que limpiar. No, track. A ver si ahí rolea. No me está roleando. ¿Cuántos problemas? Su... ¿Vos estás haciendo clic en lanzar o le estás poniendo el número de dados y estás haciendo clic en el dado? Pongo el número de dado y después le pongo roll. Pero igual no me... Esto... Yo aprieto el dado directamente y me rolea bien. Sí. Si aprieto el dado. De última limpia y tira. Sí, yo también. Ahí, hago clic en el dado. Ahí tiro ahí todo, Max. Bien. Junto. No sí, sé pero... cuál tiraste primero. Pero, ¿ves? Ahí está. Bien. Wow, ahí tiró como 25 dados. Ok, bueno. Ahora que lo hago, no. Lo hago de nuevo porque dale, tiró. Dale. Lo tomó. 13 saca. Ahí va, 13. 13. ¿Qué onda con tus pares? Bien. 16. 16. Por lo que recorrieron en las calles, no encontraron todavía una tienda de telas. Lo más elegante de telas y armadura que ven es este palacio, tal vez alguna de las casas atrás. ¿Qué quieren hacer? Recuerden, ustedes están ahí. El palacio es el, la tienda de... Es una tienda parecida a telas. ¿El palacio? ¿Aquí está? O yo entendí mal. Lo más elegante que hay en cuanto a telas y armadura y esas cosas es el palacio. Ah, ahí va, ahí va. Si quieren, podemos ir por la otra calle, que es creo la única que todavía no recorrimos. Sí, igual creo que las velas no estarían cerca del agua, de una costa. Se nos cayó Lu. Sí. Ahí volvió. ¿Qué hacen? Justo Cal estaba hablando, estaba diciendo... ¿No sería mejor recorrer la parte de las costas para ver lo del taller este de las velas? No creo que el taller esté en el medio de la ciudad, sería un poco inútil, ¿no? Sí, pero el Capitán Manrel había mencionado que vendía ropa elegante y armaduras también. Igual no me desagrada la idea, podemos probar. ¿Baggins? Sí, perdón. Está medio... Estaba viendo si está... Sería conectado para que se utilizaron todas las... Se nos robotizó Baggins. Pueden, sigan ustedes dos. Ok. ¡Ay, no me muero! ¡Subiste las hojitas! Muy bien. Sí, justo me la pasó Azu. ¡Qué tierno! ¡Muero, te cal! Entonces, ¿cuál es su plan? Está increíble. Íbamos a esperar a ver qué decía Baggins, pero creo que íbamos a hacer lo que dijo Cal, de ir era por la costa Max, ¿qué dijiste? Claro. Bueno, indiquen por qué costa y vayan por ahí, así podemos avanzar un poquito. Dale, ¿querés marcarlo? Estábamos... Hago un zoom. Ustedes están acá. Y podríamos ir por... A ver... Por acá, claro, sí. Todo por acá. Por acá. Bien. Acá. Ok, se dirigen hacia acá. ¿Lu, estás ahí?
¿Estás robot? Vos podés, Luz, vos podés. Vos podés internet de Luz. Sí. Mal. Ahí está. No sé qué anda. Ahí se te escucha bien. Sí, sí, los escucho. Cada tanto muere internet nomás. Vale, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Deciden ir por la costa. Caminan un poco por la costa hacia esta zona, sería. Hay algunos lugares que parecen ser locales que están abiertos o por lo menos tienen luces adentro, pero ninguno ostenta, digamos, telas y armaduras y demás. Siguen su pequeño recorrido por la costa. Llegan hasta acá. Y ahí finalmente ven una vidriera enorme abierta. Que tiene un vestido muy, muy bello. Hecho con plumas medio... plumas largas, largas, largas. Una superpuesta arriba de la otra. Como para, simulando escamas. Que es todo verde y brillante. El vestido está en el medio de la vitrina. Y atrás hay unas telas como que... aparecen, se cruzan detrás del vestido haciéndolo más imponente. Hacia dentro de la tienda no se ve nada, ya que las telas estas ocupan todo. Pero la puerta está claramente abierta. ¿Hay algún nombre de la tienda o algún símbolo? No, no tiene nada. Es una puerta muy bonita nada más y el local parece limpio. ¿Parece qué? Disculpa. Limpio. A diferencia, ¿no? ¿Cómo? Limpio. Ah. ¿Entramos? Supongo que es una... Sí, 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 iba a decir eso. Se meten. Adentro los recibe una elfa. Probándose un vestido similar al que... al que vieron en vidriera, perdón, que me tuve ahí. Uy. Los mira así. Por sobre un biombo. Un segundo, ahí voy. La ven que deja por arriba del biombo colgando el vestido. Y se pone uno con el que sale, un poco más. Sigue siendo elegante y lindo, pero no es tan ostentoso. Mira los grooms. Ah, sí, bien, por favor. Pasen a la oficina. De nuevo chequeo. Dale, hace tu tirada de percepción. Trampillas. Un 4 fue, no fue uno. Tiré 2. Bien. 7. No parece haber ningún artilugio que tenga, digamos. Ok. Complicaciones ni nada, es simplemente una tienda. Los lleva a pasar atrás a este pequeño... la pequeña oficina. Les ofrece lugar. Bienvenidos. Yo soy Gaviña, pero creo que ya lo sabían eso. Tengo entendido que Manrel está buscando gente con dinero. Y me gustaría escuchar la oferta. ¿Ustedes son los emisarios, puede ser? Sí, así es. ¿Y cómo se enteró tan rápido? Las noticias vuelan en Isla Reina. Ah, no solo vuelan, sino que cuando hay grunts caminando por la calle... Oh, nunca fueron tan rápidos. Genial. Por favor, siéntense. ¿Desean algo para beber? ¿Té? ¿Agua? ¿Frutas? Ah, té estaría bien, sí, té. Uh-huh. Bien. Se levanta y se acerca hacia la hoguera. Agarra una... como un atizador... medio que es pinza y toma una tetera de adentro. Sirve muy cómoda y tranquila unas tazas que tiene costado. Bien, entiendo que sosteniendo la bandejita se les acerca y les pone en la mesa las tazas de té. Entiendo que él está interesado en los vientos de oro con su barco. ¿Y qué es lo que... ¿cuánto están buscando? ¿Qué es lo que quieren llevar? ¿Hacia dónde van a ir? Compartan.
Hagamos negocios. Me interesa lo que están ofreciendo. Bueno, como ya saben, vamos a ir por la ruta de los vientos de oro. Así que podemos transportar los bienes que quiera llevar por esa ruta. Vines, creo que habías mencionado antes las capacidades que tenía el barco para llevar distintos tipos de bienes. Sí, había mencionado. ¿Usted qué clase de bienes necesitaría transportar, señorita? No estoy buscando transportar nada hacia ningún puerto, estoy buscando que algo llegue hacia mí. Y creo que ustedes dos me pueden ayudar, y señala a los Grunts. ¿Nosotros dos? Así, ¿de qué manera? Así es. Si está buscando esclavos, ya no estamos en ese negocio. Yo tampoco, no te preocupes. Pero, sí hay algo que me interesa. Yo, hasta donde sé, según corren los rumores, los Grooms hacen negocios con piratas, ¿es verdad? Y los mira interesada. Es como un solo largo de ti también, los mira interesada. ¿Negocios de qué? Disculpe, no entendí. Tengo la oreja seca. Con piratas, perdón. Tal vez. No sé, con piratas. No se escuchó. Perdón. No se escucha. Hola. Sí, literalmente sigo sin escucharte. O sea, se corta cuando estás justo diciendo la palabra. Ah, perdón. Perdón. Entiendo que los Grooms hacen negocios con piratas, ¿es verdad? Hasta donde ¿con sé. Piratas? Ajá. Sí. No hemos tenido muy buena experiencia con los piratas. Pero sí. Conocemos varios por la zona. No son gente muy de fiar. ¿Ah, sí? Bien. ¿Cuánto dinero necesita Manrel? Después díganme ustedes cuánto quieren arriba, porque así son los negocios con terceros. La miro acá. Habla directamente mirando a los Grooms, a Cal y a Vines individualmente. Preguntaste, disculpa, porque se cortó el audio. Preguntaste, ella preguntó. ¿Cuánto dinero necesitamos en total? Lo dijo después. ¿No dijo después? Dijo, ¿cuánto dinero necesita Manrel? ¿Y cuánto ustedes quieren? ¿Cuánto dinero quieren arriba de ustedes? Porque así se negocia con terceros. Ah, ahí está, ahí va. Ahí escuché bien. Creo que 100 monedas de oro para cada uno. Perfecto. Y van a hablar con piratas, me dijeron, ¿no? ¿A cuál conocen? Tuvimos una mala experiencia, de hecho, con un tal Garra de Fuego. Ah, interesante. Bien. Bueno. Sé que es difícil lo que les voy a preguntar, pero si ustedes me aseguran que consiguen hablar con los piratas y comprarles lo que yo estoy buscando, estoy dispuesta a darle esas 300 monedas de oro que necesitan. Ok. Más lo que pediría Manrel. Ah, sí. Perdón. Más lo que pediría Manrel. ¿Y qué necesitas de estos piratas? Primero necesito saber qué tan seguros están ustedes de que pueden hablar con ellos. ¿Qué otros piratas conocen? Hablar es una manera, ¿cómo se dice, Baggins? Una manera más linda. ¿La manera más linda? Bueno, no importa. Pero sí, podríamos hablar. Y hay otra cosa que me interesa. Tengo entendido que los piratas les compran venenos a los Grooms. Sí. ¿Pueden conseguirme venenos? Sí, ¿tiene un jarro? Uno es un poco más elaborado, pero gracias. Imagino que ya sé a qué te referías. Entiendo además que están escuchando ofertas. Esta es mi oferta.
escucharon la del Niomo, tal vez fue un poco más descortés. Pero me dicen mis fuentes que hay otras personas interesadas en lo que van a hacer ustedes. Es una ruta inusual para un barco solo y provee muchos beneficios. Si están dispuestos, les puedo ofrecer un trato en conjunto con un colaborador. Pueden conocerlo, no hay problema. Ajá. ¿Lo podemos conocer ahora? Sí, cómo no, por favor. Se encuentra, bueno, en el único palacio que hay acá. ¿Y ese colaborador qué necesitaría? No estoy del todo segura. Sus detalles suelen ser cosas secretas y demás, pero él está dispuesto a ofrecer la mitad de lo que nos piden. Y entre los dos podemos pedirles un menor porcentaje que seguramente que el gnomo. Ese loco seguro les dijo algo así de como tomar el 60% de lo que ustedes ganen en este recorrido. Hablé con él y solo vamos a pedirle un 30%. Pero le vamos a ofrecer el 100% del dinero. Creo que me parece una oferta más que justa. Usted también tiene un contrato. ¿Contrato? No. Creo que podemos entendernos así, entre palabras, sin que nada quede establecido, nada más que nuestra confianza. A menos que lo necesiten. Lo necesiten. ¿Y el dinero y las velas? ¿Velas? Para el barco. ¿Necesitan velas? Tenemos velas, pero si tuviésemos mejores velas, el barco navegaría más rápido. Bien, puedo agregarle unas velas para el barco. Como les decía, mi oferta, solo está si aceptan a mi colaborador. ¿Si aceptan? A mi colaborador. Ah. ¿Y lo tenemos que aceptar sin antes saber qué quiere él? Pues yo no sé qué quiere él. ¿Deberíamos ir a hablar con él primero, diciendo que vos nos mandás? Así es. Y si él no acepta, vuelvan y negociemos, porque a mí me sigue interesando, pero prefiero ver qué ofrece él también. No piensen que solo tienen tres opciones, esta isla está llena de gente interesante. Después de todo, hay una casa Marala acá, y la mira Kaidan. Tomo un sorbo largo de té. Bien, los voy a estar esperando. Y se cruza de piedra. ¿Cómo es su nombre? Oh, Gavinia, perdón. Garrapiña. Ok. Muchas gracias. ¿Se retiran? ¿El nombre del caballero que tiraste del trato? Sí. Lo van a escuchar más veces que acá. Se llama Yuvash. Es peculiar, pero ¿quién no lo es? Todas las personas con dinero están locas. ¿Yuvash? Yuvash. ¿Me lo deletreas, Leons? Sí. O lo escribís en el chat también. Bueno. Ok. Lo estaba escuchando diferente. Perdón. No, es medio entrecortado, entonces por eso perdía. Señora, señorita, Gavinia. ¿Sí? ¿Gavinia? ¿Garrapiña? Sí. Gavana. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. No tenemos. Como usted bien sabe, somos venenosos. Ah, sí es. Y usted parece ser que tiene muy buena mano para la costura. ¿Podría... ¿Usted tendría unos guantes impermeables?
Para mí y Baggins. Pues no precisamente, pero puedo confeccionarles unos. Tendría que tomar medidas y ver materiales. Me va a tomar un tiempo. Ok. Pero se podrían hacer. Ok, en el caso de que aceptásemos, bueno, usted después podría tomarnos las medidas, etcétera, ¿no? Así es. Ok. Bueno. Se retiran. Al mira, sí. Mira a Baggins y a Kaiden. ¿Nos vamos? Sí. Lo sigo. Y salimos. Bien. Vuelven otra vez a la noche en la Isla Reino. Hay un viento cálido y se siente el olor al mar. ¿Qué hacen? ¿Qué tan lejos estamos del mar? Están al lado del mar. Están acá ustedes. ¿Están al lado? Perdón. Bueno, Cal dice, un segundo, y tipo que da como un salto largo y se va a mojar un poco al marcito. Se desplaza. El agua está cálida, no está fría. Así que te mojas un poco. Y vuelvo. Genial, yo me mando también. Bueno. Van los dos caminando al agua y vuelven. Disculpa, Kaiden, necesitamos hacer esto una vez al día. Problema, me hubieran dicho, puedo capaz traerles el agua para acá. Lo vamos a tener en cuenta. Me parecía. Bueno, nuestras opciones se amplían. Al parecer no solo eran esas dos personas que el capitán Mandrán decía y voy a decir esto, si lo voy a decir, me voy a arrepentir, pero tenía razón en mandarlos a ustedes porque están llamando la atención y a la gente les está interesando. No sé. Y todavía nadie intentó esclavizarnos, esa es una ventaja. Exactamente. No sé. ¿Qué tal su relación con los piratas? Quizás de eso tengan que contarnos un poco antes de aceptar el trato con la señorita Gavinia. Pero si quieren podemos ir a ver el palacio. Mira, históricamente somos de hacer tratos con los piratas. A modo raza entera, no nosotros dos. Justamente yo no estaba en esa parte. Creo que tú, primo, has tenido más contacto con los piratas, ¿no? Sí. No estoy muy contento de eso. Pero sí. Y Cal mira tipo para abajo. Oh, me he arrepentido. Kaiden hace otra nota mental. No hablar de piratas. Podríamos... Conozco bastante piratas. Bueno, gracias a ti nos hemos liberado de este último pirata que trató de vendernos. Es el que acabo de mencionar. Garra de fuego. Garra de fuego. Garra de fuego los trajo desde el lugar donde estaban hasta el crisol. Sí, exactamente. Ahí los engañó y los vendió como esclavos. Y esta señorita Gavinia quiere que hagan de nuevo tratos con él. ¿Lo mencionó? Pero esto lo pregunta Maxi Off-Roll. No recuerdo. Ella no parece haber... No con él en particular. Claro, no parece haber conocido ella. O sea, vos mencionaste el nombre y a ella le interesó que conozcas claro, a alguien. Claro, ¿no? Sí. Perdón. Bien, ¿qué hace? ¿Quieren que vayamos hacia el palacio? Sí, deberíamos ir yendo al palacio y terminar de cerrar este trato antes de que nos esclavicen de nuevo. ¿Van al palacio entonces? Sí. Vamos al palacio. Cruzan el poco camino que tienen hacia el palacio, hasta acá. Que es, como lo ven, es de roca amarilla, pálida. Es muy, muy elaborado. Tiene plantitas de adorno todo alrededor. Y en las torres se ven algunos guardias. Guardias armados. La puerta está abierta de par en par. Cuando se asoman, ven que adentro de la puerta hay dos guardias parados. Son tabaxis.
tienen su hocico felino y sus pelos que le salen entre las armaduras. Están paradas así, bien serio, mirándose uno al otro. Como dejando pasar a la gente. Ok. Pasamos. Bien, entran. Se les acerca un tabaxi. Les hace una pequeña reverencia. Por favor, acompáñenme acá. Y los empieza a guiar por unos pasillos. Los siguen, me imagino. Ok. ¿Nos has leído la mente? ¿Qué clase de poderes tienes? No mucha gente entra al palacio para solo quedarse mirando. Los guía hasta esta habitación enorme, bellísima. Tiene mucho humo en el ambiente. En el medio está esta como pileta de almohadones y alfombras, donde hay sentado un tigre humanoide grandote. No es sumamente musculoso, pero sí es grandote. Tiene unas con un pantalón babucha bien livianitos, de color rojo, un cinturón de tela con muchos adornos de oro y un chaleco abierto, dejando el descubierto todo su pecho. Está leyendo un papel enorme. Nos mira por sobre el papel. Adelante. Tomen asiento. Le entrega el papel al tabaxi este que los acompañó. Bien. Hablaron con Gavinia, tengo entendido. Él se sienta así, acomodado, estirado en los sillones. Ven a Cal como se sienta como una ranita arriba de un almohadón. Interesante. Nunca había visto a Brooms. Pensé que era mentira, no les había mentido. Hemos escuchado todo el día. Y bueno, imagino que se van a tener que acostumbrar. Son una civilización un tanto escapista, se quedan ahí en su rincón y hacen sus venenos. Gaviña les dijo que quiero la mitad del trato. Yo voy a poner la mitad del dinero. Existe eso. También existe que solo trabajen para mí. ¿Y qué necesita de nosotros? Lo mismo, tienen que transportar. Nada más. Pero van a ser personas. No van a estar en jaulas, tengo entendido que les molesta. Transportar personas. Así es. En condición de esas personas, ¿van a ser pasajeros? Así es. Ok. ¿Van a estar dispuestas a viajar con nosotros? Sí. ¿Van a estar conscientes? Sí. Voy a asumir que dijiste que sí, León, porque no escuché nada. Todas las personas que van a trabajar para mí están seguras de que van a viajar con ustedes. O por lo menos es así, si cerramos el trato. Ok. ¿Cuántas personas son? Unas 50. ¿Cuántas? 50. Kaiden miraba a Agins en plan, pensando en el barco, pensando en las 50 personas. Yo que estuve con estos piratongues, sí. O sea, Cal medio como que estuvo en esa. Se da una idea con el tamaño del barco y la cantidad de esclavos que se movían. Se dará una idea de si realmente van a entrar 50. En el barco en el que están parece chico, pero la parte de abajo, en la que vieron ustedes, lo que es la bodega y demás, hay espacio. No van a estar cómodos, pero hay espacio. De hecho, okay. Los esclavos ocupan más porque van en jaulas, o sea, tenés que pensar en ese tamaño. Acá si van a estar sueltos, no debería haber problema en llevar 50 personas. Que estén incómodas, seguro. Claro. Depende, si tienen la piel venenosa, sí van en jaulas. Si no tienen la piel venenosa, no es necesario que vayan en jaulas. Bueno, eso lo arreglan ustedes.
¿Y qué tamaño tienen estas personas? Son un poco más chicos que yo, tal vez. ¿Un poco más chicos que qué? Como Kaiden, algo así. Como Kaiden. Son humanos. En su mayoría. Hace muchas preguntas para ser necesarias. Contrabandistas. Disculpe, nosotros somos comerciantes. Sí, sí. Así como yo. Yo soy carpintero. Y ella es una humana. Bien. ¿Qué les parece? ¿Cuánto necesitan? Dentro de lo que estarías dispuesto a ofrecer, ¿está considerado también la cantidad para mantener a esas 50 personas durante todo el trayecto del viaje? Sí. ¿Hasta dónde tenemos que llevarlos? Es un pequeño destino. Y tengo entendido que si siguen esta maravilla de los reinos de los vientos de oro, son las últimas. El último recorrido que van a hacer. Así que podrían estar libres de trabajo hasta la última parte. ¿Eso quiere decir que estas personas nos van a acompañar durante todo el trayecto? No. Estas personas las van a acompañar durante el último trayecto de su viaje. Ah, no van a subir con nosotros al barco ahora. No. Van a subir en la última isla. Así es. Eso cambia las cosas. Me imaginaba. Totalmente. Saca, agarra una pipa larga que está conectada a una manguera, a un larguile, y fuma. Se le escapa entre los bigotes y los colmillos el humo. Y si decidimos hacer el trato solo con usted. Sonríe. ¿En qué cambiaría el primer trato que teníamos mitad y mitad con usted y Darina? Y no tendrían que hacer todas esas chucherías que ella pide, por ejemplo. Podrían trabajar libremente con todo lo que yo le voy a dar hasta el último tramo del viaje. Miro a mis dos compañeros. ¿Nos permite un momento para poder hablar tranquilos? Sí. ¿Tienes insectos? No. Disculpen que el reino no está preparado para recibir a otra raza tan distante. Pero lo vamos a notar y tener en cuenta. Él se queda sentado. Bueno, me paro. Nos alejamos un poquito, sí. Nos alejamos un poco. Él se queda leyendo y fumando. Me agacho para estar más o menos a la altura de ellos. Me gusta la idea de no tener que volver a lidiar con piratas. Porque no confían en los piratas. Y los piratas no confían en nosotros. Es un sentido. Claramente. Malas experiencias comunes. Y él se ofrece a pagar todo. Al mismo tiempo, agregar 50 personas al final del viaje, que garantiza que esas 50 personas no quieran tomar control del viaje una vez que supuestamente lleguemos a la última isla que tiene todos los tesoros y todo eso. Claro, es verdad. Eso es cierto. No lo había pensado, sí. ¿Y podemos realmente confiar en algo que en alguien y está dispuesto a traicionar a su socio con tanta facilidad? Creo que en esta isla, Baggins, no podemos confiar en ninguno de los que nos están haciendo un trato. Pero hay que elegir al mal menor. Exacto, sí. Igual.
Sino que el Capitán Manrel mencionó que él también va a firmar el contrato o lo que sea que haya que decir. Quizás eso es algo que deberíamos comentarle primero. Él va a decir que sí a lo que sea. Pero hay tres opciones. Y le va a decir que sí a las tres. Al mismo tiempo. Sí. Y sí, lo miró ahí con entendimiento. Exacto. De... Estúpido Capitán Manrique. Yo creo que deberíamos hablar con los piratas. No sé qué tan bueno es llevar 50 personas. Si tengo que elegir una de las tres opciones, me quedo con la de Gaviña. O sea que prefieren hablar con los piratas. Sí. ¿Y saben dónde encontrar a los piratas en esta isla? Depende de qué piratas. Tengo un poco de conocimiento de por dónde se movía. Pero primero me tienen que dar los nombres. Gaviña tenía contactos específicos, ¿no? Con el que quería que contacten ustedes. No recuerdo realmente. Solo sé que se interesó mucho cuando nombré a Agar de Fuego. Así que creería que conoce los mismos piratas que nosotros conocemos. Y de ser así, quizás lleguemos a buen puerto. Y con ella no teníamos que llevar nada, ni solo traer. Y he hablado de algo del veneno de ustedes, sí, claro. Sí, no, este veneno, otro veneno. Claro, hay ese estilo. Hay quienes destilan los venenos, los mezclan con otras hierbas, con otros venenos naturales y crean opciones más potentes. Creo que nos están esperando. Sí, ahí. Sí, vamos antes de que nos coma. Señor Tigresón. Sí, rana. Chibuya. Ya. Inuyasha. Disculpe, soy malo para los nombres. Bien, ¿qué van a decidir? Tal vez quieran pensarlo un tiempo. Le llevaremos todas las ofertas al capitán. Exacto. A Manrel. Bien, adelante. Déjenme acompañarlos. Y se levanta. Es enorme, es muy alto. Es mucho más grande que los guardias tabaxi que tiene. Todo es alto para mí. Sí, bueno, él es... Le saca un par de cabezas a Kaiden. Camina al lado de ustedes. Y ahí ven que del cinturón se asomaba una cimitarra. Que se camufla con lo que tiene atrás. Está muy escondida esa cimitarra. Y es grande. Tengan mucho cuidado. Okay. Esta isla está llena de peligros. La falta de violencia solo empeoró las cosas. Las puertas de mi palacio están siempre abiertas. Y los lleva hasta la puerta y ahí se queda parado. Tomen buenas decisiones. Gracias por los consejos. Y se mete dentro. Bien. Antes de seguir.
¿Hubo como muchos desperfectos? ¿Les parece seguir un ratito o quieren que cortemos? ¡Ay, gordo! ¡Eh, gordo! No está con la panza. Yo no tengo drama, no podemos seguir. ¿Les parece seguir hasta y media? Dale, 20 minutos más. Dale. ¿Qué dice la audiencia? Hay que ver si la gente se la banca 20 minutos más. Capaz que ya se aburrieron. ¿No? Bueno. Ey, ya están diciendo que sí. ¡Yay! No, yo ya cené. Me empaché con media luna antes de empezar el stream. Están en la entrada del palacio. ¿Cuál es su plan? Ok, analicemos nuestras opciones. Tenemos un gnomo y un ojo. ¿Ahí discutiendo o...? Podemos alejarnos e ir hasta la playa para discutir. Sí, sí, sí. Pueden ir hasta el barco si quieren, no es muy lejos. Dale. Es chiquita la isla. Uh-huh. Vayamos caminando. Bien, y vamos hablando mientras caminamos por la playa. Sí. Entonces, las opciones son: un enano muy gruñón que nos quiere dar un contrato en blanco para que lo firmemos, al cual puedo firmar con magia sin firmarlo, en caso de que después no quieras escapar, simplemente te pituca y se borra la firma. Interesante. Sí, esa es la ventaja. Y nos va a dar estas vasijas extrañas que no sé qué son, que al parecer son muy importantes, pero al mismo tiempo no le importan tanto, así que sospecho mucho. Estoy muy tentada en abrir una de esas y ver qué hay adentro. La otra opción es una mujer que quiere que lidiemos con piratas para conseguir veneno y cosas que hacen los piratas. Los piratas no suelen hacer cosas buenas, así que puede ser algún tipo de contrabando de cosas ilegales. Junto con este tigresón, que está dispuesto a hacerlo solo, sin su socia, a cambio de que traigamos 50 personas desde la última isla hasta que... Todas las opciones son malas. Creo. Sí, ¿no? Suenan todas como terrible. Hay muchas posibilidades para perder, no tantas para ganar. Eso es cierto. Creo que podemos sacarle más ventaja al gnomo solo por lo que pueda hacer con el contrato. A no ser que tenga alguna forma mágica de proteger el contrato. Y es un gnomo y es seguramente un comerciante, un mercader. Va a chequear que haya magia o algo por el estilo. Cruzan toda la playa y llegan directamente hacia el barco. ¿Vamos a Manrel por ahí? No, Manrel no está, pero está Sonrisas, ahí, sentadito, en la cubierta, mirando el horizonte. Quisiera ser como Sonrisas. Si me das un palo, te puedo ayudar. No. Baggins, eso no se hace. Ah, cae en talla en carcajada. Los mira, dice. ¡Llegaron! ¡Ey, los flota! No todavía. No. Bueno. Todavía no, Sonrisas. ¿Y ahora qué hacemos? Sigue mirando el mar, Sonrisas. Está muy bien. Bueno. Y se queda mirando el mar. Ahí se dan cuenta que estaba también él fumando en una pipa. No. Más tierno. Le pregunto a Sonrisas. Me siento al lado de él. Huele fuerte, a mar. Muy, 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 muy mucho más fuerte que el mar en el que están al lado, digamos. Es el mar mismo. Sí, 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 se siente poderoso, fuerte, olor fuerte a mar y a pescado. Sí, se revolcó en salmuera, claramente. ¿Bachi? No, no. Pará, no te escuchamos, creo que te perdimos. Sí. Sí, ahí está. No. A ver, habla. ¿Para? Todavía está cargando. ¿La escuchan a Bachi? No. No te escucha. Dale. No la veo tampoco. Ahí sale y entra de nuevo.
Esto, los de Perfecto esto nos acompañan hasta el final, ¿eh? Son el cuarto jugador. El espectador. Sí, tal cual, es culpa de él. ¿La escuchan a Bachi? No. No. Te acordás de activar la cámara también. Es verdad. Ya casi, ya casi. Si algo nos caracteriza como la taberna es que intentamos mejorar todos los días un poquito. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Sí, ahí te escucho. Prende la cámara. Ahí va. Está ahí sonriendo. Ahora sí. Le estaba preguntando sonrisas. Me había dicho que no era la primera vez que estaba en el crisol y en Isla Reina. Ajá. No. Okay. Nos movemos por acá. Movemos pescado. Caja. No me extraña. ¿Conoces a la gente de Isla Reina? Quizás has escuchado mencionar de la señorita Gavinia, Jorros, el señor Yubesh. Sí, pero escuchala nomás. Son todos gente con plata y mercado. Algunos tienen barcos. Bueno, ¿los conocés? Ninguno te inspira más confianza que el otro, ¿verdad? No, acá nadie. Pero no hay plata y acá se consigue, ¿eh? Tenés que trabajar. ¿Y Viverlandia? Y debe estar abajo, trabajando. El capitán le dijo que limpie porque al parecer la reacción de ustedes fue medio fea al barco. Entonces bueno, hay que dejar las cosas bonitas. Y si se quiere subir algún pasajero, ¿dónde va a dormir? ¿Qué va a comer? ¿Cucaracha? Eso fue lo que nos ofrecieron a nosotros. Pero ustedes dijeron que comen cucaracha. Menos mal que comen cucaracha. ¿Qué vamos a hacer si no comían cucaracha? ¿Ir a buscar cucarachas? ¿Y qué van a hacer? ¿De dónde sacaban la plata? Tenemos esas tres opciones que mencioné. Ninguna nos convence del todo. Si me preguntan a mí, la que más miedo me da es la del tigre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A agregar 50 personas al barco? A la vuelta con todo lo. Eso se puede hacer, ¿eh? Entran ahí abajo, apretadito. Pero entran. El tema es que. Dicen que es un demonio. Y hacer trato con demonios está. Es difícil. Como que. Es mal augurio. Pero necesitamos plata, ¿no? Estamos ahí. Menos mal que no lo tengo que hacer yo. ¡Fua! Sí, gracias, sonrisas. Man. ¿Cuesta casi 50 personas en futuros sacrificios? ¿Qué? En ese caso sería menos probable que nos quieran atacar, lo cual es bueno. Ahora podemos verlo por este lado. Capaz lo llegamos al último parte del viaje. Me gusta tu optimismo, sonrisas. Esto está hablando Bachi. Está preguntándole al DM. ¿Sé algo de estas tres personas que están acá? Hace una tirada de historia. Bueno. 20. Del Liomo sabes que
es un embajador de los enanos que llegó a los reinos independientes con la intención de poner una embajada y generar un trato más grande con la parte de Manarum, que es el reino del continente. Y en un momento dejó de hacer ese trabajo, una suerte que como que desertó y se puso a negociar. Y se ve que esto a los enanos le atrajo y se mantuvo. De todas maneras, funciona como un diplomático entre las personas importantes que suelen viajar para acá. Está muy, muy metido en todo lo que es contratos entre diferentes regiones del mundo, entre comillas. Llega, su alcance es bastante lejano en todo lo que es diplomacia. Gaviña es una de las más despiadadas comerciantes de la zona. Antes de ella había más lugares donde comprar telas o partes para armaduras o velas de barcos. Cuando llegó ella se hizo su monopolio textil. Desapareció un montón de gente durante esa época. Pero está ella. Nunca se la pudo relacionar con nada, pero bueno. En cuanto a Yuash, Yuash es... Inuyash. Yuash trabaja directamente como embajador para el Arum, que funciona como líder rey religioso de la ciudad de los Tabaxi, que se llama... perdón. Acá está. Que se llama Daifta. Daifta es una ciudad al sur donde hay un montón de universidades y reuniones para compartir conocimientos. Se habla mucho de esta nueva forma de pensar, conocida como ciencia. La están desarrollando ahora, está en sus pequeños pasos. Lo que sí sabes también es que no es un tabaxi. Él es un rakshasa. Estos son demonios, exactamente demonios. No son originarios de este lugar. Y tienden a ser malos y enemigos de todos. Sobre todo, bueno, de los tabaxis. Este en particular logró el favor de Larum. Y ahora trabaja para él. Kaiden, ¿estás bien? Tomando notas de todo eso. Esto es como una epifanía. Les cuento, o sea, muy brevemente parte de estas cosas. Lo que recuerdo de Horrors es que es un enano, un gnomo diplomático por parte de los enanos. Y dejó de ser un embajador y se puso a hacer toda clase de negocios y tratados. Gaviña, al parecer, así como la vemos tan tierna y elegante, es una comerciante sin escrúpulos, para hacerlo corta. Y en cuanto a Yuash, parece que Sontesa tenía razón, porque no es un tabaxi, es un rakasha, que es una especie de... Yo no le miento nada, nunca mentí. No, no me extraño. Gracias, Sonrisa, por toda tu sabiduría. Y esas son las opciones que tenemos hasta ahora. Igual todos mencionaron lo mismo, que hay muchas más opciones. Y ahora que lo pienso, el último dijo que elijamos con cuidado. No sé si tomarlo como una amenaza o como un consejo. Después de que dice eso Kaiden, escuchan ruidos de parte por en el puerto y viene un montón de gente. Entre toda esa gente hay muchos que vienen cargando cajas. Dos cajas grandotas de madera. Ponen la tabla hacia el barco y empiezan a subir cajas. Suben unas 5 o 6 cajas y aparece Yurruel saludando. Y el capitán, que tiene ahora las dos narices tapadas con pañuelos rojos, un ojo morado. Bien, nos perdonaron. Y siguen subiendo cajas. ¿Consiguió el perdón, capitán? Ajá, ya está. ¿Tenemos la plata? ¿Nos podemos ir? No. Ay, me duele hablar. ¿Qué tuviste que hacer para pedir perdón? ¿Y qué son esas cajas? Y dejamos acá. No.
Leon. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias realmente por acompañarnos durante todo este obstáculo que fue el internet. Espero que mejore para la próxima. Espero que a ustedes les haya gustado también. Si tienen alguna sugerencia sobre cómo sortear estas cosas, por favor háganosla a nuestro Discord. Y nos vemos el martes que viene. No, bueno, yo voy a estar mañana streameando el de Me Responde. Así que están invitados. Sí. Si quieren volver a ver este video, va a ser el viernes recién. Lo vamos a poner entero como está porque a nosotros nos sirve para investigar dónde podemos mejorar. Realmente espero que les haya gustado. Fue cortito. Igual vamos a poner los comentarios del minuto en que empieza. Sí, obviamente. Y vamos a tratar de cortar las partes en las que no hubo rol, así. Va, o sea, de indicarles dónde empezó y terminó todo, así lo pueden ver bien. Voy a dejarlos con el outro que Max nos dio la musiquita y Bachi hizo. Así que tienen un ratito para charlar. Yo voy a estar acá en el chat unos minutos. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Martes.